Never knew it could be so hard to talk about you. We've been through so much, but looking at how years don't flew, it's difficult to look back and see all this. But I know that I would never know a love like this, for real. Yeah, I know it's been a minute since I've seen you, love. Every time I'm on the grind, it's you I'm thinking of. Wondering what would have been if I stayed here. But with the current state that I'm in, guess it ain't fair to constantly be bringing up what could have been. Digging up the rubble and the sentiment just ain't good for my mental health. Cause the truth is we've been through hell. I'd have seen it all, but you're still the one that got a hold of my heart. Guess I could never run far away from the truth. Some things I never done. You just give me what I need. You're still my number one. You're still my number one. We turned out, huh? Thought life would only ever get harder. Seeing what we started, get a man balled up. But we made it through, so it ain't all just pain and drama and drama and pain. Cause you gave me the roof to get through the rain. You know why? Chicos, buenos días. Medio día, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué se dice la people? ¿Todo bien? ¿Qué Belita? ¿Cómo bien? ¿Qué Luis? ¿Cómo estás, Giancarlo? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás, Ronaldo? Bienvenido, mi bro. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás, manito? Bienvenidos. Solo que van dejando ese like, se me encanta. Ese me encanta, esas compartidas a Gisela, Arroyo, a Ronaldo, a Héctor, a Giancarlo, a Jimena, a Eduardo. Gracias a todos los que están haciendo el aguante. Bienvenidos. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Soy yo? ¿Qué? Hola, Jimena. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentran, muchachos? ¿Soy bien o qué? Bienvenidos a Chicago Nuches, Adrián Álvaro, Eduardo, ¿cómo estás, bro? Un poquito tarde prendí, muchachos. Un poquitico nomás, muchachos. ¿Cómo están? ¿Todo bien o qué? ¿Todo very, very good o qué? Todo very, very good, muchachos. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Cuéntenme, ilústrenme. Hey papi, ¿cómo estás, manito? Bienvenido. Álvaro, ¿cómo estás, manito? Juega súper. Menor, juega súper. ¿Qué súper? ¿Qué súper? ¿En dúo Kepri? ¿En dúo Kepri? Diego, ¿cómo estás, manito? Bienvenido. Gente, ¿cómo están, muchachos? ¿Soy yo o qué? Acabo de almorzarme. Hoy sí, no me van a ver almorzar en directo, bro. Hoy acabo de almorzar, antes de prender directo. Entonces vamos a darle súper bien, me alegro, manito. Se ve todo bien, todo perfecto, muchachos. Todo bien, todo perfecto, ¿qué? Todo bien, todo perfecto. Frank, ¿cómo estás, manito? ¿Todo bien o qué, manito? Vámonos, Franco, ¿cómo estás, manito? Bienvenido. Gente, vamos a poner así en reacciones. Todo el mundo dando like, caso y compartiendo en directico, ¿vale? Pelados, necesito que se prendan durísimo. Necesito que se prendan durísimo, muchachos. Álvaro Chirino, ¿cómo estás? Álvaro Chirino, ¿cómo estás, manito? ¿Todo bien o qué? Buenos días, Jesús Flores, ¿cómo estás, manito? Bienvenido, gracias por estarme en corazón a mi bro. ¿Cómo estás, manito? No, bro, en serio. Bro, yo no sé por qué caí tan horrible, manito. No sé por qué caí tan horrible, bro. La verdad me concentré en la caída, muchachos. Mala mía. Bro, que caída tan asquerosa, parce. De buena, que caída tan asquerosa, mano. Dios mío. Dormido caigo mejor, bro. Dios. Me mamé. Este día sí me mamé, bro. Pana, qué asco, bro. Ey, ¿qué es eso? Ah, esa es la nueva incubadora de 3 en 1. La 3 en 1. ¿Me dan uno gratis o qué? Pero, tengo que recargar un diamante. Pensé que me dan uno gratis, muchachos. Pensé que me dan uno gratis. Onda. Tanto remo de todo, no la sabana. Son los mismos. De 100 3 en 1. Ah, mira, puedo tener uno de esos. Ok. Hey, ¿cómo estás, Gisela? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien o qué?
Me hizo el día, bro, qué asco. No me pasaste el hood. Uy, manito, no revisé Instagram, bro. Ayer terminé directo y me voy a dormir de una, manito. Mala mía. Mala mía. Para los que no saben, pase de nivel. Pase de nivel en descuento. El pase viene en descuento la otra semana, muchachos. Exactamente. Exactamente, bro. Los que no saben, los que no vayan a comprar, para que no compren el pase elite todavía, el pase viene en descuento, muchachos. Ahí está. El pase viene en descuento la otra semana, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta ahí por si no lo quieren comprar a 600 diamantes. Por si no lo quieren comprar a 600 diamantes. Para que lo reclamen. Muchachos, vamos a darle 3 horitas de directo, ¿vale? Ver, bro. Vamos a darle por ahí hasta las 3 de la tarde, 3 y media más o menos. Y en la noche le damos tipo 9 de la noche, ¿vale? A otras 3 horitas, bro. Así que préndanse durísimo, muchachos. Préndanse durísimo el día de hoy, muchachos. ¿Cómo están? Que se activen, se pongan activetes. Se pongan activetes, Carlos Charri, papi, grabado por ese live. Manuel, papi, grabado por ese live, manito. ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? Carlos, la buena, bro. No olviden seguir a Epa, bro. Están hoy apoyadores, ¿eh? Hoy están apoyadores, me encanta. Me encanta, papi, me engancha. A ver, ¿dónde me están viendo ustedes, muchachos? ¿Dónde se reportan? Daniela Han, ¿cómo estás, Daniela Han? Bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Daniela Han? Vámonos. Doble vector. Ay, caigo abajo, parce. Doble vector, muchachos. Vamos a ver qué procede. La doble vectiña. La vez se demora bastante en recargar, ¿no? Ya va lisa, amiga. Lo siento mucho, pero ya valiste. Es voz de mi baño, dice. ¿Cómo que desde tu baño? De Colombia, Bucaramanga. Desde Bucaramanga, el buen Álvaro. Desde Bucaramanga, Colombia. Todo bien, mijo. Todo bien, saludos otra vez. Mi like siempre fijo desde Honduras. Desde Honduras, manito. ¿Cómo estás, hermano? ¿Y dónde quedó la caja del compa? La bestia quedó en el techo, parce. Tengo que cogerla, bro. Es mi token. Buenas tardes, alguien que me ayude con una recarga de diamantes. No ocupo ni los diamantes, solo la recarga de los diamantes. Se los puedo regresar en fragmentos. ¿Para qué ocupa la recarga? ¿Para reclamar algún fragmentico del incubador o qué? De Monterrey, a huevo. México. ¿Para reclamar qué? ¿La recarga? Los fragmentos de para la incubadora. De Monterrey, Carmen, ¿cómo está Angélica? Gracias por ese la gente. Recuerden que pueden compartir el directico, muchachos. Pero no es segurísimo con esa compartida. Están apagados, bro. Están apagados con las compartidiñas. ¿Qué está pasando? ¿Todo bien en casa o qué? ¿Qué está pasando, muchachos? Que están apagados con las compartidas. Apenas 16 compartidas. ¿Cuál es esa, bro? ¿Cuál es esa? ¿Cómo que apenas 16 compartidas, muchachos? ¿Ah? ¿Cuál es esa? No llevaba nada. Bueno, prácticamente no llevaba nada el compito que maté ahí. Exacto, solo para reclamar tokens, los tokens. Ah, ya. ¿Lo están cazando? No, yo estoy cazando. Si comparto, me voy a regalar diamantes. Obvio, Michelle. Me extraña. ¿Cómo no vas a saber tú eso, Michelle? ¿Cómo estás? A ver, regálame y comparto. ¿Todo bien? ¿Y tú? Ahí vamos, dándole. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Carmen, graba por ese like. Osmel, graba por ese like, manito, la buena. No han llegado los compartidores insanos, muchachos. ¿Qué está pasando? Ey, bro, pero me tienen... Ay, qué perros, hijo de la grandísima gran... Bot Bunny, mi pelota, bro.
Tiene el otro enfrente y me dispara a mí, bro. Qué asco, men. Ariel, gracias por ese like. Toshiro, gracias por ese like. Ade, gracias por ese like. Carmen, gracias por compartir el directo, bro. Qué asco, bro. No va a salir una partida buena en solo, men. En serio. No va a salir una partida buena en solo, muchachos. No puede ser, muchachos. Qué asco, parce. No puede ser, bro. Pero es el criminal, sí. Espérame, muchacho. Listo. Vale, ahora sí. Esa boletica del estado que nos fuimos. Escanéalo para que vea lo que quiere salir. Escanea el código para que vea el código lo que le sale. ¿Cuándo viene al valle? No sé, manito. La verdad no tengo ni idea. Juega en escuadra. Ya ahorita tengo el código de escuadra ya, muchachos. Sino que quiero jugar una partida bien, bro. Quiero una partida bien. ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien o qué, manito? ¿Cómo te encuentras, mi rey? Cuando termine me pasa tu juego. Dale, manito. Vámonos. Osmel, papi, gracias por esa compartida, manito. La buena, David, gracias por compartir el directo. Gracias, David, por esa compartida. Antonio, gracias por ese mi corazón, bro. ¿Qué onda, manito? ¿Qué onda, Antonio? Mano, no me ha salido ni una partida buena, bro. Agüita de manzana, gracias por ese like, agüita de manzana. No me ha salido ni una partida buena, cucho. Rabia Porsche. Rabia Porsche. Rabia Porsche. Voy a ir a joder la WhatsApp para que me dé diamantes o me bloquee, dice. Yo no bloqueo a nadie. Ya está de dos en el toño, ¿o qué? Pero ni me compartió, ni me dio like, ni nada, Michelle. ¿Cuál es esa? ¿Cómo quiere diamantes si no comparte, ni da like, ni nada? No. ¿Qué pedo, bro? ¿Qué pedo? Tengo uno cerca, bro, pero no sé dónde. Déjame escuchar, quito la música. Está dentro, crudo, dale, manito. Y mis diamantes. ¿Conoces a Yape? A Michelle. ¿Conoces a Yape y Michelle? La presento. Velo, 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 velo. ¿Cómo me pegan a mí, pan? ¿Cómo me pegan a mí, bro? ¿Cómo carajo me estás pegando tú, compadre? Si estás por allá como 17.844.000 metros de diferencia, bro. ¿Ah? ¿Cómo me pega, bro? ¿Cómo me pega, muchachos? ¿Cómo me pega, muchachos? Va a tratar de hacer todo bien. Tranqui, bro. Espérame, que ando. ¡Pero me tiene una rabia, parce! ¿De dónde, perro, hijo de la grandísima mamá? Tómate, pues. ¡Qué rabia, mano! Está como que nada más me pegan a mí, bro. Como que soy el único de la partida, cucho. Voy por él, bro. ¿A qué hora del partido, Cruz? A las 6 de la tarde, bro. A las 6 de la tarde. Voy a hacer directo por ahí hasta las 3 de la tarde yo. 3 y media, más o menos. Y me voy a las 5 para el estadio. Regreso a las 9. Regreso a las 9, muchachos. Así que ya saben. ¿Ah? Y regresa a las 9, muchachos. ¿Cuánto tiene allá? Faltan 15. Ok. ¿Ah? O sea, eso, ¿cuántas son de esas? Ajá. Las pilas de los tres colores, las manos. Ah, o sea, faltan 65. ¿Tienes? No. ¿Tienes? ¿Cuál es mi papá? Diani, gracias por compartir el directo. Diani, ¿cómo estás, Diani? Arregla el chaleco. Tienes toda la razón, bro. Discúlpenme ahí. Ahí estamos. Diani, gracias por compartir el directo. Diani, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me horará 4 horas, sapo, perro. 4 horas, puede ser. No sé, tanto como es el ambiente, muchachos. Podemos hacer 4 horitas, normal. Tranqui. Igual después de que venga el estadio voy a hacer directo. Entonces, no hay problema. Después de que venga el estadio voy a hacer directo. Entonces, tranqui. Tranqui.
vamos a hacer 4 horitas. No, hombre, el que va a Veracruz siempre va al estadio. El que va a Veracruz siempre va al estadio y pierde. No, hombre, oíganlo, hoy va a ganar. Oigan a mi equipo, muchachos. No me salen, pues. No me salen, bro. No me salen. A ver, vamos a ver qué procede. Llevamos una sola kill, quedan 29 vivos. Ya vimos uno. Creo que también me vio. Señores, miren la rush a Shao. Está corriendo. Le hacemos el rush. Creo que no me avisó, sí. Ancha. Vamos ojo para acá, ojo para allá. ¿Será que me vio, muchachos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí me vio? Hago un directo en el ensayo. No, en el ensayo no hay ni señal. En el ensayo yo creo que tienen algo como para pa bloquear señal, ¿no? Yo creería, ¿no, muchachos? Porque allá no agarra señal a nada. Vente, papi chulo. Vente, papi chulo. Y hay otro, bro. Sí, yo creo. ¿Sí o qué? Allá como que bloquean la señal, o yo no sé, men. Con la señal, en la serie se va la señal, bro. Ay, Dios mío, casi me echa chu, papi. Ay, llegó otro sapo por la espalda, papi, llégale. Llégale, rey. Yo confío, bro. Tengo miedo, mano. No quiero morir. Gente, todo el mundo dejando el like, muchachos. El que no deje el like, la mala para esa persona. El que no deje el like, muchachos. Papi, tú puedes, bro. Buena, manito. Yo confiaba en ti, amigo. Pobrecito, muchachos. Pobrecito, muchachos. Veo el otro tipo, bro, que como Skyler, hermano. Valórese, bro. Ay, bro, mano, estoy re malo, pana, pero re malo, cucho. No, me doy asco yo mismo, men. Me doy asco, pana. Ey, ¿qué dice Junior Figueroa, papito mío? ¿Qué, manito? Bro, me doy asco, pucho. Vamos a jugar código de cuadro con ustedes, men, para que me acarre, mano. Pana, estoy jugando, pero perverso, men. Tres partidas y nada más una kill, bro. En tres partidas, ahí es el código, lo que quieran entrar. 2785909, entren y me acarrean, bro. Porque soy re malardo, bro. Soy re malardo, bro. Todo bien, mijo, hey, bro. Pero léame, perro, no me quiso. No quiero irme si no me lee. A ver, pues calmado, iré al Oxxo a ver si encuentro audífonos nuevos de $3 o $5 para jugar a gusto. Oh. Lo va a pirar porque compartí el lieto, bro. No quieren entrar, muchachos. Depende porque el código de escuadra. ¿Por qué no colocas código de escuadra? 2785909, entrenle. Pam. 2785909, por si no encontraron, escucharon el código, muchachos. Vamos a aceptar al compa, bro. Ya que no quieren entrar, bro. Qué triste. Quieren jugar conmigo, bro. Voy a poner a llorar, muchachos. Qué triste. Qué triste, muchachos. Con camiseta azul apoyando al millonario, oye, esa es la actitud. No, hombre, me pongo la de Yuyu. Olimpia, sí, la tengo limpia.
Me pongo la del Yuyu. No la quise poner ahora porque pues la subo y después me voy para el ensayo todo sudado, entonces no aguanta. Entonces no aguanta. Manuel, papi, graba por ese like. Sebastián, papi, graba por ese like. Betty, graba por ese, me entristece. Saluditos. La buena, muchachos, gracias a todos por el aguante, bro. ¿Qué onda, Cruz? ¿Qué onda, David? ¿Tengo qué? Bien. Tengo una suerte. No, yo estoy más malo, manito. No, o sea, gané el traje con 3 piedras evolutivas que tenía y otra cosa que dio. Me lo saqué así. Qué suerte. Es que yo no tengo piedras, por eso no le gasto eso, porque no tengo piedras. Si no hubiera sacado. Igual me acabo de dar cuenta de que yo tengo de todas de los 3 incubadores tengo el traje más barato de todas. Entonces, ¿yo para qué quiero más? ¿Cuál? ¿El Jin Yang o cuál? De todas las 3 incubadoras que están, tengo el traje lo más barato. De todas. ¿De 3 y un pergamino? Igual. Tengo pero todas. Ya mis 3 cuentas me pasé. ¿Mis 3 cuentas? ¿Tienes 3 cuentas, bro? Pues ayer que entré en mi otra cuenta. Tengo 3. ¿Lo ves y por qué tantas? Pues era de invitado. Ah, pero esa se puede perder, hermano. No. No, o sea, ya está vinculado a Facebook. Ah, ok. Mano, te di re malo, mano. Por 2. Tienen gente ya, sí. Ah, son 2. Qué robadota. Arriba. ¿Qué onda, papi? Graba por ese lado y manito la buena. Ay, si ven una asociación, me dicen la golpita. Breve. Creo que hay gente acá arriba, bonito. Sí. Es uno. Acá está. ¿Dónde? Por el verde. Oh, madre, que yo me teletransporté, mala mía. Ay. Ah, oye. ¿Dónde está la pared? ¿Hay uno al fondo también? Sí, bueno. Hay uno allá, manito, en esta casa. Ya lo marqué con esto. A ver si se va. Oye, ¿qué onda, Rey? ¿Qué onda, Gabriel, papi? ¿Todo bien o qué, manito? Jocelyn, graba por eso en mi corazón a Jocelyn. Saluditos. Ah, ya me lo tumbé. Buena arda. Bueno. Buena arda. Voy a hacer otra de eliminación. Ah, me faltan 200. Ahí dejé MP40. Yo estoy bien. Cuidado, por aquí debe haber gente con números. Ya sabe los atajos, sí, de con la cosa de teletransportarse así. A mí me prestó esa plata. ¿Me prestó? 65. Se los pagaron. ¿Qué los pago? ¿Alguien quiere chip?
Empezamos la cuenta en eso nada más. Empezamos la cuenta en eso. ¿Quién tiene chip? Tengo tres. Voy. A lo mejor gracias por compartir el directo. ¿Qué es lo que Isabel Toño o qué? ¿Qué dice María? Es lo que es, aloy, papi, todo mío, que mi rey. Zule, gracias por ese like, Zule, saluditos. Ah, te quedo aquí, ven. Vamos gente acá, mano. No, no, de otro lo tiré. ¿Dónde se fue? No lo veo. Me dispararon por acá. Ah, otro. Gente, recuerden que las reacciones me apoyan un montonazo, manito. Muestra los atajos, Robinson. Uy, María, me toca irme hasta... A lejos, hasta Pekín. ¿Ya te lo mataste? No. ¿Hay uno? ¿Dónde soy yo? Lo matamos. Me toca ir acá, a lejos. No, pero... Está adelante, está adelante. Puede ser. ¿De ahí te hay uno? Se están dando la parte de los chinos. Bueno, es que este mapa no lo conozco, bro. Está todo raro. No lo conozco. Qué lindo código QR. Están reviviendo. El aloy escaneó el código de la boleta. Oye, Cruz, ¿sabes que el Casemiro se juega al Madrid? Se juega al Madrid, sí, San Manito. La SCAR está muy, pero muy buena, la SCAR. ¿Quién me regaló la próxima? Asesinato doble. Bueno, mía, me toca irme a Pekín a mostrar. Bueno, mira, voy a seguir contra el carro. Ya le muestro, pues. Asesinato triple. De moto, tiene tóxico, bro. Creo que está fuera de zona. Quizás fuera de zona pailas. Pailangas. Ah, no, esa que. Me he salvado. Supone que esos son los atajos. Yareni, gracias por compartir el directo, Yareni. Saludito. Supone que esos son los atajos. Se mete aquí, está. Y aparece por acá. Se mete acá ahí. Aparece por acá. Y hay otros por allá también. Allá hay otros. Una cosa es teletransportarse. Eso del pase de nivel solo cuentas que no lo han cambiado, ¿verdad? Exactamente, Yareni. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Ey, ¿qué dice Edgar, papi? ¿Todo bien o qué, mi rey? Qué robadota. ¿Todo bien o qué, manito? Pam 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 pam. ¿Por qué coloco la pared cuando estoy en el piso? ¿Alguien me puede explicar? Ven a rematarnos. Dispara al Starby. ¿Por qué coloco una pared cuando estoy en el piso? O sea, ¿de qué me sirve ya cuando estoy tumbado? Dominando. Tipo que te vengan siguiendo, te metes y cuando pones una pared a la salida, igual que pasa. Pues creo que sale. Saldrán igual. Creería yo. Creería yo, la verdad, no sé, no lo he probado.
Tendría que probarlo. Te bugué ahí la matriz y baila. No, le acabo de dar severa idea de TikTok. Si funciona como creo. Se buguea ahí la matriz y quedan bugueados y no pueden. No aparece. Aunque no creo, creo que igual. No le pegamos mucho, es Free Fire. Creo que igual saldrá. A ver. Ahí viene gente por eso. No pidamos mucho, es Free Fire. Voy a hacer un LS en iluminación. No va a ser directo, gente, voy a hacer 3 horas. 3 o 4 horas, no sé, depende cómo sea la vuelta. Y prendo directo por ahí a las 9 cuando venga el estadio, ¿vale? Prendo directo para las 9 por ahí cuando venga el estadio. 9, 9 y media más o menos. Otras 3 horitas hasta medianoche. Asesinato cuádruple. Vale. Para que sepan y se planifiquen. Adrián, Brando, papi, gracias por esos likes. Manuel, gracias por esos likes, gente. Gracias a todos los que están haciendo el aguante con las likes, con las reacciones, ¿no? Te las agradezco un montonazo. Gracias por esas reacciones. Cuando el Junior pierda, oigan a mi tío, bro. Dice, ¿por qué son tan haters, bro? De mi equipo, man. ¿Ah? No sé por qué son tan haters de mi equipo, bro. Hola, bestia, ¿qué es esto? Está bonito, man, por dentro. Como el espacio, como las constelaciones. Bro, está bonito, man. ¿Yo qué? No había entrado acá, bro. La, mira las piedras y todo, bro. Los... ¡Ay! ¡Ay! Pues madre, brinco más que una Valeria, muchachos. ¿Pillen? ¡Ay! ¿No puedo hacer parkour o qué? ¿Va? ¿Tres monedas prohibidas, David? ¡A la bestia, bro! ¡Qué bonito! ¿Veo uno por ahí? Aquí no hay gravedad, muchachos. Aquí no hay gravedad. Está bonito, me miren cómo lo ven esos brincos. Esos brincos, gracias, madre. Se ve lindo para campear. Sí, por favor. Está bonito, bro. A campear, ya el Ariel ya está pensando en campear, ¿verdad? No le digo. John, Conchi, graba por esos likes. Odi, Odali, graba por ese mi corazón. Saludito. Bueno, gracias. Y la gente, bro. Me quedé. Ah, ya ganamos. Prácticamente. Fernando, papi, graba por eso mi corazón, manito. Todo bien, que vibro aquí. Ya ganamos, bro. Posible que uno nos lleve los 4. Imposible, ¿sí o qué? Voy a estar aquí metido, man, campeando. Aquí no hay gravedad, muchachos. Aquí puedo brincar las veces que yo quiera. Ah, se eliminó. GG, muchachos. ¡Es hacker! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, Percho, papi! ¿Todo bien o qué, mi rey? Percho, ¿por qué tan perdido, papi? Andas perdido, bro.
¿Qué camellito? ¿Mucho camello o qué? Da perdido, rey. Ignacio, papi, graba por ese like, manito, la buena. No voy a, muchachos, tienen derecho a repetir, bro. A repetir, bro. Dale liso. Dale liso, David, dale liso. ¿Puedo jugar? Claro que sí, manito, pero recuerda que cuando hacemos bulla, repiten, muchachos. Cuando hacemos bulla, repiten, ¿vale? Repiten, bro. The sun sings a wisdom in the morning light. Cuando venga a Valledupar en septiembre para que promocione mi futuro negocio. Venga para Valledupar en septiembre para que promocione mi futuro negocio. Ojo. ¿De qué, manito, el negocio o qué? ¿De qué negocio? Uy, pana, me voy re blanco, cucho. Me voy re blanco, pa. Me voy re blanco. Me voy re blanco. Battle Royale, el estilo de la batalla. Corra, corra, bolso, maleta, epa. Ya volví, mano, no he encontrado disco, no tengo que comprar, jugar con los descompuestos. Pero después de que se escuchen bien, bro. ¿Sabes? Después de que no se escucha así todo. Como una radio. Uy, para que boludo, gente. ¡Hola, virgo! ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué no están cayendo, Cruz? ¿Pero por qué cayó tanta gente? Sepárate que te va a quedar trancado en el techo, bro. Ah, qué imbécil soy, bro. Ahorita ayúdame. ¡Hola, vicia, bro! ¿Por qué tanta gente, men? Tiro, papi, yo me volé. Lo siento, ahora. Lo siento, ahora. Hola, Jenny, ¿cómo estás, guapa? ¿Cómo te encuentras? El día de hoy, gracias por compartir el directo. Cristian, papi, gracias por estar ahí. Buenas madrugadas, son las 1 y es la 1 ya. Es la 1, Jenny, como que buenas madrugadas, Jenny. Estoy buscando monedas para revivirlos, bro. Confían en mí. Apenas me voy levantando. Un lobicio a la 1 de la tarde. Para revivirme a David. Y tu escuadra, mi escuadra ha pasado una mejor vida, muchachos. Pero si estamos juntos, por muertos. Para que había uno, manito. Hey, ver, papi, gracias por ese like, manito. Saluditos. Yeah.
acordé a las 3 y terminé directo a las 2 de la mañana. Ah, estabas en directo. Estabas en directo. Toca probar si los Bluetooth funcionan. Busten. ¿Qué manito? Le digo a Mus. Ah, perdón, bro, por ser sapo. Discúlpame. David, ¿por qué no habla? Porque está muerto ahora. Pase la rutina de rodilla, bro. Está fea mi rodilla ahora, miren. Qué fuerte está mi rodilla ahora. Tiene clan, no, no, manito. Bueno, manito. ¿De qué se ríe, Isabel? ¿Cara de payaso o qué? No, que 10, ¿por qué este se ríe? ¿Qué dijo acá? Ey, manéenme ayer y ahí por hacer spam, muchachos. ¿Todo bien? No, mentira, bro. Al pelo, papi, graba por ese like, manito. La buena, rey. Cara de payaso. Tengo cara de payaso. Tengo cara de payaso. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Diosito, bro, fue primero. Porque gracias a Dios están los animales en la tierra. Vi una teoría. La bestia, ¿y ese poco gente de dónde? Yo le dije que era una gente, ¿por qué me mataron? ¿Cómo me matas si estoy cubierto, bro? Nada, qué asco, bro. Ah, me voy a llorar, vaya, no, no, mira, era broma. Era broma. Cara de cachón, pero de ahí no pasa, dice, ¿cómo? No sé qué ha hecho un perro. Gólpame. No, no lo soy, bro. Vamos, es Arby, confío en ti, manito. Nadie me ama. Bienvenido al club, bro. Bienvenido al club, bro, de los sin sin amores. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. ¿Por qué no se bugueó la caída, bro? ¿Te sacaste algún cuernito? A mí me lo sacaron los cuernitos. Tengo dos cuernitos. Yo no lo saco, a mí me lo sacaron. Ay, bro. No me caiga el daño, soy muy de mala, muchachos, de buena. No me caiga el daño, soy muy de mala. Saque la guerra de clanes, ahí se ve la notificación. Saque la guerra de clanes, pa. Ahí se le ve la notificación. ¿Cómo así que la guerra de clanes? Ah, Clash of Clans. Claro, claro. Alfredo, papi, graba por eso. Hay gente, los que no han dejado el like, que están esperando, muchachos. ¿Que me encuere o qué? Vamos, cruce.
Bueno, uy, vi uno quieto, gente, mi momento ha llegado. Ah, no, una caja. Creí que era una persona quieta, muchacho, me emocioné. ¿Te puedes revivirme? ¡Ey! ¿Tienes uno en la derecha? ¿Izquierda? ¿Yo? ¿Izquierda? Vamos. Ah. Me asusté. ¡Chale! Me paniqué bien machín. No te contestó mi pregunta, Tetanutra. ¿Qué pregunta era, manito? Repítemela. Repítemela, bro. Tetanutra, no va a repetir. Arby se emociona. Se monta en la película. Se monta en la película. Milagro que Antonio no está jugando, estaba comprando aquí unos audífonos para jugar, no los compró. Que si ahora nada más debe cumplir las horas de directo, porque la pasada el otro más mandó un huevo de estrellas, aún le falta. Ah, ahora sí, ahora me toca cumplir las horas de directo. Tengo que cumplir las horas de directo, 6 horas diarias, hago. O sea, faltan que 24. Ese me tiene 31, ¿no? 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Faltan 7 días. 7 por 6. El miércoles es 31. ¿El miércoles qué? Es 31. ¿El miércoles? Porque el lunes es el 29. Ve, perdón. ¿Cómo te remato? Hago 126. Me sirve. Las 6 horas diarias de aquí a que acabe el mes. Hola Javier, ¿cómo estás, manito? ¿Todo bien o qué, mi rey? Cuidado de las espaldas. Para revivir a uno, bro. Ahí me conecto a jugar contigo, dale, manito. Igual ya a partir del otro mes, muchachos, ya no tenemos que hacer 120 horas, bro. Nada más tenemos que hacer 18. Así que lloro, muchachos, pero bueno. ¿Qué pues? Un extendible de 24 en corto, dice. No, pues sí, no. Oh, la bestia, la cagué. Déjame en paz, Tetranutra. Algo y te lo voy a dejar espichado, bro. Dale, tú explota la pared. Uy, plus. Asesinato doble. Ah, chingue, bro, me tocaba. Ernesto, Edgar, papi, la buena, Kelvin, gracias por esas reacciones, muchachos, se les agradece, bro. Manito, se nos complicó el asunto, muchachos. Complicó el asunto, muchachos. Quedé sin paredes, men. La he cagado, joder. Estoy muerto. Hola, Juana. ¿Cómo estás, Juana Patricia? ¿Cómo te encuentras, Juana Patricia? ¿Todo bien o qué? Mata al medio.
que es uno solo. ¡Ay, qué asco! No, estaba muerto, man. No podía. Manda tu boleta y ya se la roba. Eso me di cuenta. Tengo que ir temprano al... Tengo que ir temprano al estadio porque ahí no me la roban. No, pero ya vieron el código lo que era. El Ariel escaneó el código. Escaneó el código, Juana. Para que vea lo que sale. Eres el único que sube una boleta con el código QR al aire. No, pero escanealo, eso no es el código. O sea, yo edité la boleta. El código, pues. Escanea el código, colócalo en el computador y escanea el código para que vea lo que te sale. Buenas, Perle, José, papito, bien, que mi rey Jennifer, graba por eso la gente. Hace 15 minutos nadie comparte el directo, bro. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? No te he podido ver, pero dejo tu like, dale, manito. ¡Ay, Antonio! ¿Cuándo te entraste, bro? Ahí está el código, muchachos, 3258-809. Entrenle, muchachos. Te vine que me compró un reloj, bro. ¿Bonito, Antonio? Me compró un reloj, muchacha. Mírenme, está bonito, ¿no? Me están invitando un clan. Miren, no. Gente. A ver. Oro blanco y oro 18 quilates. Diamantes. Tiene incrustaciones aquí de diamantes también. No sé si lo alcanzan a ver. Está bonito, bro. Está bonito, muchachos. O sea, literal. Chulo. Ha tocado darnos un gustico, ¿sí o qué? Ya vengo, muchachos. Voy al baño, que me estoy miando. Listo. Compraste un smartwatch como se cree esa mundiu. No me gusta, la verdad. Y además, obviamente eso no es oro. Eso es un reloj normalito. De diamante. Eso es un reloj normalito, simplemente de color plateado y ya. Y doradito, pero. Ojalá tuviera yo un reloj de oro. Con oro. ¿Cuánto le costó? Eso me costó. ¿En dónde le costó? El reloj me costó 50,000 pesos. Como $10. Está baratito. Sí. Se dice de bonito. Sencillito ahí, bro. Son como de pesos. ¿Qué? Bonito. No me gusta. No me gusta el smartwatch. O el Apple Watch ese del 11. ¿Lo rompo o qué? Hace rato no escuchaba eso, men. Alerta de colaboración, men. Hace rato no la escuchaba, pana. Te lo juro, hace ratísimo no la escuchaba. Él se lo creyó. No. No es de oro ni nada. Es normal. Un celular, un reloj normalito. Y me costó como 50,000 pesos. Me lo vendieron. Me lo dieron a traer a la casa y me lo vendieron. ¿Quién sabe? ¿A quién se lo habrán robado? No, mentira. No, pero sí, me lo vendieron y yo, pues, bueno. Ando elegante, ando elegante. ¿Qué le iba a decir? No me gusta el Apple Watch o el reloj de Apple porque, gente, la verdad, yo vivo en un barrio
En un barrio de pueblo, pues, de un barrio de calle, ¿saben? Peligroso. Entonces, casual, una, en acero inoxidable. Epa, eso, acero inoxidable la vuelta. Normalito. Entonces, gente, para nadie es un secreto, los ladrones saben más, más de los rateros saben más de tecnología que uno. Y yo, al tener un coso de esos, bro, si tú tienes un smartwatch, queda a pensar, bro, que obviamente tienes un iPhone, ¿sabes? Entonces, yo no me quiero, yo no quiero arriesgar mi vida y arriesgar mi iPhone 12 Pro más de 128 GB color negro a que me lo roben. Ok, bro, exageré un poquito, pero... ¿Por qué ese color, bro? No, 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 es que no quiero arriesgarme, entonces, mejor nada. Por eso a mí tampoco me... De hecho, a mí no me gustan los relojes, sino que pues me lo ofrecieron y pues ya, bueno, nada. Está bonito, la verdad. Y yo, pues, bueno... Para ocasiones especiales. Sí, sí. Ni le ha de saber, entonces... Buen directo, pa, buen directo, Quintero, papi, la buena, rey. Entonces, no, no me gusta por eso, tampoco... Es más, yo hasta lo que tengo puesto son, lo que tengo, lo que uso, lo que compré, fueron los AirPods. Y los AirPods los uso cuando salgo, en moto. O sea, cuando salgo en la moto me pongo los AirPods y el casco, ya listo, ahí, ya ahí no se ven, no se ven. Ah, no, pero entonces... Pero un smartwatch, no, no, no me gusta igual más, tampoco, pff, no sé, no le veo la gracia a eso. O sea, no le veo la gracia. O sea, no le veo la gracia a un... ¿Qué hace de común un reloj de eso, muchacho? Nada, se ve bonito. O sea, ¿qué hace de común un reloj de eso? Nada. Yo tenía uno, pero pues ni lo ocupaba. Para ver la hora, sacó el reloj. No, ni se ve. Nada. No, que para ver los mensajes, pues como yo ando con los AirPods, cuando me mandan un mensaje, yo tengo que me lean los mensajes por los audífonos. O sea, me dice, DW a Whitney, Maye Ayala, te ha enviado un mensaje. Hola, morro. ¿Quieres contestar? Yo le digo, sí, quiero contestar. ¿Qué deseas contestar? Cállese, ya. Puedo hacer lo mismo con los audífonos, entonces, va. O sea, eso sí no, yo no, o sea, si lo tendría, si me lo regalaran o cosas así, pues obviamente lo usaría. Pero pues no es como que sea mi prioridad. Voy a tener un viaje de 30 horas, dice, ojo. ¿Me escucho? Quítaselo solo, Andrés, dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, mi papi, graba por ese like? Ey, Elisa, ¿cómo estás, Elisa? Elisa la saludé, ¿cierto? Yo la saludé, le agradecí los compartidos, ¿no? Usted me responde así pelado y me voy hasta aquí y le zampo un sartenazo, dice. Me robaron la boleta. Papi, escaneé en el código de la boleta que subí en la historia de mi WhatsApp para ver. O sea, yo soy imbécil, bro, pero tan a esos extremos, no. O sea, yo no, bro. Yo no me... O sea, yo soy... Hasta allá no llego, muchachos. Hasta allá no llega mi idiotez, pues. Obviamente no voy a subir la boleta con el código QR para que vayan y entren al estadio así de gratis. ¿De una? Pana, mira que me dijeron que los mods no deben compartir tu directo. Así es la vuelta. Yo igual nada más tengo tres moderadores. Percho. Vanessa. ¿Quién más? Percho, Vanessa. ¿Y la Mari? No, la Mari no. Percho, Vanessa... Dame, ¿quién no cogió de moderadores? No era Juana. Percho, Vanessa, Jesse y ya. Nada más tengo tres. Percho, Vanessa, Jesse y Vanessa. Y la madrina, cuatro. Pero la madrina no sé qué tiene, que la madrina hace rato no viene. Quiero jugar, manito. Estoy dando código, mi bro. Javier, gracias por ese like, manito, la buena. ¿Qué es lo que es, papurri? ¿Qué es lo que es, mi Delvin Toño o qué, manito? Yo quiero ir al estadio. Gisela, ¿por qué esa cara de diablo, Gisela? Dios mío, me asusta. No tengo un tiro en el aire. Dígame, madre. Ah, ya. Hola, buenas noches, Gisela. Gisela como que está en Dubái, que ya es de noche allá.
Ya. Ya son noches. Me escucho raro cuando son noches. Yo mono porque baneo sin querer y después, ¿quién se los aguanta? Pero... se lo toman todo personal. Se puede frente. Gente, se morro. A mí no me dan más porque no soy de, no soy de yo. ¿Cómo? Cruz discrimino, no me dan más porque de nadie. Ahí sí me ayuda, muchachos, no sé, digo. Voy llegando. Se quitó 95. Hizo otro. Pero que tocaba el otro. Asesinato triple. ¡Ay, Hamilton! ¡Ay, se mate, me hicieron, me mate a mí! ¿Fueron estos que hicieron el mote, bro? Sí, fueron esos. La capuchilla, porque me hicieron como... Dale, a ver. Hola, tienda, vamos a revivirlo. Busco novia que sea linda, por dos. Busco novia que sea linda. Ey, busco, voy a hacer una publicación de una oferta laboral. Busco muchacha seria, guapa. Con dinero. Que quiera cuidar a un muchachito. O sea, a mí. Que me quiera cuidar, pues. Va a tocar pagar, bro, porque... bueno, de diciembre, hijo de madre. Yo no como un buñuelo y natilla solo, muchachos. Ya les lo digo. Este diciembre yo natilla y buñuelo solo no voy a comer. ¿Sabes que yo también quité de mi stream el bot del chat y eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Se fue la luz, bro! No mal. ¿Qué es el directo, muchacho? El directo sigue ahí. Se fue la luz, bro. Pero literal, se... literal, mano, esa vuelta bajó y prendió la luz, espérame. En efecto, muchachos. Así se va la luz. Bajó y volvió. Hace un tonto. Bajó y... o sea, bajó la luz. O sea, literal, se fue y vino. Pues sí, claro que sí, bro. Busco muchacha, muchacha seria. Muchacha seria que quiera cuidar a un muchachito como yo. Con chocolatito. Bro, este diciembre, pues madre, yo no como buñuelo y narilla solo. O sea, ya se los digo, bro. Hola Diego, ¿cómo estás? Saludito. Yo te tengo la persona y no te cobra. Me tienes la persona y no me cobra. Lo que juega Antonio. Antonio juega bastante. Gracias Luis por ese like. Juan David, gracias por ese like. Andrea Gamer, gracias por ese like. Saludito. Ángel, ¿cómo estás, hermanito? Todo bien, ok, mi rey. Luis Cano, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Cruz Bomb, tiró la esa. Se fue rojando. Nos morimos los dos perros. Ey, bro, ¿vieron que le tiré el lanzapepo en los pies y le salió hoy que 75? Pues salió 75. Yo he pegado en la granada y... ¿A poco fuman? No, bro. Sino que hago un truco yo a veces de magia con la boca. Ay. Amigo, da pena. Pueden aparecer cosas. Ok, ignoremos eso. Ahora lo veo, pero no lo veo. Ignoremos eso. No.
No, no, para eso, digo, es chistoso. Mira que te le dedico ese tiro, bro. Transfórmate, pero. Oh. Oh. Presión que ignoremos esto, muchacho. No he dicho nada, bro. Un mansión no, pero VAP, nada más. A ver. Revivirlo, pero no hay máquina. Welding, graba por ese like. Villa, graba por ese like. Ale, graba por ese like. David, graba por ese like. Diego, papi, la buena, rey. Gracias a todos los que están haciendo el aguante. ¿Con cuántos diamantes sacaste el criminal morado? 3.000. Hace 3.000, ¿no? Sí, apenas lo saco. Ya, ya, bueno, apenas bueno, lo saqué. Bueno, 2.100, ¿no? Porque los caminos se los gastó todo. Ah, sí, no me lo gasté. Póngale que 2.000. ¿Qué pasó con el Warzone? El Warzone ahí está, bro. El Warzone ahí está, bro. Yurani, graba por ese like, Yurani. El Warzone ahí está, mi rey. Ando jugando el GTA, bro. Ando jugando el GTA Online, bro. Pero reviciado. Ayer terminé y me coloqué a jugar un ratito ahí también. A ver si ahorita juego un rato también de GTA. Ando manco juntando. Uy, tumbé uno. Anoche conocí una niña que juega harto. ¿Pero es niña o es niño-niño? Niño-niña. Trapo. ¿Cuál está haciendo de directo diario? 6 horas. Trapito. 3 y 3. 3 y 3, sí, 3 y 3. No, pa. Cágame, mod. Estoy muerto. Pare, pare, Antonio. Ven, Antonio. Hombre, ¿qué haría sin mí? No, no, no. Es chilenar, po, weona. Po, weón. Nunca atrás creo que no hay loot. O están vacíos. Te dejo coger de las horas, pues. Y aquí gente. Que ese mes literal me tiré de vago. Literal de vago. Dejé de hacer directo como 6 días. O sea, este mes hice como hubieron como 7 días que no hice directo. ¿Un fin de semana no que no hizo? Un fin de semana completo, luego mitad de semana. O sea, hubieron bastantes días que no hice directo. ¿Y cubo ahora sacó mano? ¿Ninguna ahora? Ninguna, manito. No, pues. Me cogieron de hijo, pues. ¿Qué botequines de Sarvi? Con la granada, manito. Dale picha, man. Pasa, man. Asesinato cuádruple. Sí, me morí. Ay, esos hijos no se pagaron. Compréme uno crudo. ¿Te compró qué, manito? No, los audífonos porque yo no tengo. Ya escaneé el código, ya avisé el código. Hay gente atrás donde me morí. Pero yo digo de hora, no de coger. Yo creo que... Uy, manito, ¿no lo tengo? No. Hay una abajo cruzado de la... Oh. Tiro, manito. No me queda. No, te quedan dos. Ese y el otro. Y uno abajo. Buena. Ya no Starby, me yo confío, bro. Yo confío en Starby. Yo confío en Demise. Prométele el pase. Prométele el pase. Para que se inspire. ¿Te imaginas que llegue alguien al estadio? No sé. Si alguien va al estadio y escanea ese código, bro, va a quedar como payaso, la verdad.
Asesinato cuádruple. Buena. Nada más hace falta que yo entrara para ganar una partida. Como van a dejar el código. Un saludo, a ver. Un saludo para Gola. Saluditos. Gola. Galoca, perdón. Galoca. 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 Todo capa que dice Donaldo, todo bien. Que oye, Cruz, allá sí. Se dejó. Si no silencia, me silencio por un día. No, pero es que es otro significado, pues. Otro significado, pues. Es otro significado, ahorita dentro, dale, manito. ¡Y muchachos! ¡Uy! Dios mío. Sí. Vengo, bro, ahora sí, men. Voy al baño. Ya vengo. Otra vez. No, es que ahorita fui, estaba ocupado. Es humilde que nada más hay un baño, bro. Lo siento mucho. Vengo. En el patio. Escuela 40 minutos. ¿Qué es esto de la recarga? Battle Royale, el estilo de la batalla. He vuelto. Ya no miento, tiene chorro. ¿Cómo? Ya no miento, tiene chorro. ¿Qué? No. Ah, cambiando del agua a la anaconda. Bien. Le estaba sacando el agua, bendito. Recuerden que pueden compartir el directo, muchachos. Ya pasó una hora, pueden volver a compartir el directico, vale, pelados. Yo dije compartí y, no, y nada. Se pique todo. Ahora sí he vuelto. De Free Fire. ¿No tiene grupo de fans? ¿O qué no crees nada, güey? ¿No tengo grupo de qué? De fans, voy a hacer uno. Ah, sí tengo grupo de fans, pero lo coloqué privado. No, pues es que mira. Es que mira, pues yo coloco el grupo tan y lo abrí y habían como 10.000 personas. Y todos los del directo compartían en ese mismo grupo. Por eso lo hizo privado, ¿verdad? O sea, literal, yo cuando prendo directo, yo comparto mi directo en ese grupo. Bueno, son 10.000 personas, pues para que los demás lo miren también. O sea, pero si yo lo comparto en ese grupo. Y todo el mundo agarraba a compartir también en ese grupo. Pues que los demás no dejan compartir. A mí no me... Yo todos los grupos que tengo son privados. No me dejan. Entonces yo dije, ah, no, pues qué gracia. Pues no, cierto. Bueno, pero pues yo no estoy en ese grupo. Ahora me mí para poder entrar. Y yo, ¿cómo vas a ver? Y capaz están todos esos memes y caídas y yo no sé. No, pues en el grupo no es que está público, está privado. Pues sí, pues que yo quiero entrar y usted no deja. Yo también. A ver. Manden Soli, ¿eh? Se llama Team Cruz One. Ah, Team Orejas, voy a poner. Si no se llama así, siento indignado. A ver, yo también me lo busco, eso es cierto. Ni aquí tengo el otro celular. No sé ni cómo se buscan los grupos. A ver. Yo también me lo busco. Team. Aquí también tengo el team. Cruz, dile, ¿qué digo? Ah, sí, cierto, Team Cruz van seguidores. Sí. Carlos, papi, graba por esa la imanita, la buena. Bueno, ya me hizo Ali. Ahí te la rechazo.
para. Le reporta el grupo. Mandan cosas indebidas. Vosé no sabe quién es mi tío. Vosé no sabe quién es mi tío. Bro, esta ciencia me ha durado como... Bro, sin decir mentira, como 3 semanas, escucho, de buena. Y cosa? Nos acaba. ¿Qué cosa? La esencia del VAP. Me ha durado como 3 semanas. Ah. Pero sin decirle mentira, pero una cosa de loco. Y yo, literal, yo creo que es el que más he vapeado. Y no se va, bro. Y la quiero que se acabe porque compré otra de otro sabor y quiero probarla. Huele más rico. ¿Están ricos? De fruto, bueno, ¿saben o huele? Fruto morado. Pero huele rico. De uva. Huele rico y debe saber rico, pero pues no he podido porque estoy esperando que se acabe la otra. No sé de qué es. Bruno, ¿piensas viajar a México a lo de los influencers? Ah, perdón, no eres verificado. De hecho, me invitaron. En tu cara me invitaron. De hecho, me invitaron a ese evento, me invitaron. Y no pude ir. No pude ir porque no tengo pasaporte. Iba a sacar el pasaporte y... Me resultó lo del SOAT de la moto que se me venció y me tocó pagar el SOAT de la moto que fueron casi 500 mil, más de 500 mil pesos, casi 600. Y esa plata pues era para el pasaporte y para ir. Me descuadré. Estoy esperando el otro mes para ver si saco el pasaporte, pues ya para tenerlo ahí por si se me surge algún otro viajecito o algo. La verdad quiero ir a México. Si de repente voy a Dubái. Te voy a sacar el pasaporte. ¡Ole y adiós! ¡Hola, Jessy! Porque ¡ole y adiós! Pero no, manito, sí me invitaron, de hecho. Me hicieron la invitación y todo, pero pues... No pude ir. Por el pasaporte. ¿De qué era el evento? ¿Duda? De gamer. Un evento de gaming. Yo voy a tener stand y todo así. De hecho, va a estar Celica, va a estar Inachete, va a estar... Va a estar Reves, Amit, va a ser un poco de gente. Se me ha arruinado por el pasaporte. Sí, la verdad sí. Las granadas son increíbles. Hizo otro. Este man, ¿por qué no se murió? Le pegué 3 rojos. Hizo otro. Aquí está el último conmigo. Asesinato. Una bala le pegó. Pero en la cabeza. Sí. Ando mal agarrado todavía. Quiero foto de patas, dice. La verdad, bro, la verdad sí me dolió, men, ese evento, bro. No poder ir, te lo juro. O sea, la verdad quería ir. Pero pues, ¿Y dónde iba a quedarse ya como duda? La agencia nos daba, o sea, nos proporcionaba. Sí. Teníamos stamp y todo. Yo iba a pasar a mi casa a comer molotes. Pero para ir la gente. Aplicar la de ni quería ir. Me quería ir. No, y además, ¿saben qué? Es este fin de semana y parsi, este fin de semana tengo que hacer culo de trabajo de programación. Ay, pero no te van a unir. Tengo que hacer culo de trabajo de programación y la otra semana empiezo parciales. No tengo ni idea. ¿Va a ser lo que le falta todo corrido de la uni o va a tomar el semestre y lo va a esperar otra vez? No, voy a hacer todo corrido. ¿Que le falta un año? Sí. Un año estudiando y haciendo stream. Sí, pa. Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón. Tiene que ver eso. Cojando haciendo las dos cosas a la vez. Estamos vendiendo para los cuernitos. Se te arma paquetes y apoya el emprendimiento. Está reviviendo. Todo de patas. ¿Qué están reviviendo, Cruz? Hey, Jessy. Ahorita sonó la alerta tuya de colaboración. ¿Estás todavía por ahí? Espérate, Wiz. ¿Huite? Te huite. Antonio, vámonos. Ay, me transformaste. Porque somos la Sailor. La Sailor.
Gente, voy a hacer... En la noche hago directo, bro. ¿Vale? O sea, el partido empieza a las 6. ¿Cuánto dura un partido? 45 dos minutos, 6:45. A las 6:45 saca el primer tiempo, 15 minutos, empieza a las 7 el segundo, más o menos. 7:45, yo vendría a mi casa como a las 8:30, ¿no? Y no, vendría de menos, 8:20, 8:10, bro. Les yo queda cerca de mi casa y aparte voy en moto, entonces... El ensayo queda como a 5 minutos de mi casa y aparte voy en moto, bro. Soy reflojo, le soy sincero. Asesinato. Tú sabes agarrar la moto, pero la tienes. La verdad, soy reflojo, men. Sí, bro, este man no lo vi cuando me subió, mano. Yo que lo revivo. Aquí el loot igual puede caer aquí. Espera un momentico, bro. ¿Cómo que yo? Espera un momentico, bro. Espérame un momentico, muchachos. Espera un momentico, muchachos. De morro, me enseñó. Grabando con el bárbaro. Grabando con el bárbaro. ¿Qué dice Jimmy? Todo mismo que el bárbaro. Bárbaro. No, pana. Yo qué fui a hacer allá, bro. ¿Qué tal la gente? Hay gente. ¿Cuántos son? De muchos. Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón. Poco a poco fui creciendo desde chavalón. ¿Qué marco? Es un corazón coreano. Es el que hace el corazón coreano. Sí. Tumbero en la garita. Un bien, una verde. Entonces sé por qué juega mucho, mano. Uy, dejé un toque, esta man. No. Es una cuernitos. ¿Quién se va a pegar por esa la de manito la buena? Juana María. Un toque en la pared blanca. Juana María. Todo se curó. No. No. Yo por ahí no paso. No. Oye, me tumbé dos y no me llevé ni uno. Tengo una ganas de conocer a Juana. Que no sale el mesado. Ahí tiene un drop. So. Lo viste, tío, qué poco. Oh. Estaba muerto, bro. No tenía nada que hacer ahí. Me... Ay, después que me tenía una escuela atrás. El daño del MP se me está bugueando. Mejor voy a jugar con el MP. De morro me enseñaron a ser bien cabrón. Entro, Cruz. No, oh, guarda, bien. ¿Qué rayón es? Rayón de Estados Unidos, manito. Rayón de Estados Unidos, mi bro. Yandel, papi, graba por compartir el directo, mi bro. Mi bro aquí. Graba por jugar, manito. La buena, me cuida. David quería jugar, a ver, David. Pero hable, ya le invité, man. Yo. Va a sacar una skin de los cuernitos, aunque de los que están regalando. Mira, en la incubadora, no sé qué, mira. No es esa vuelta. Están regalando uno ahí en el calendario. Pero es que esa incubadora ya yo tengo. Nah, pues de las otras. Mira, ya, de aquí, de esta, de la de los cuernitos, tengo la cuernitos azul, el cuernito azul. De esa del Jinjan tengo el más barato. Y de esta, tengo el más barato también. De hecho, están regalando 3 por 1 recarga.
Ajá, sí, cierto. No entro a jugar porque tengo que lavar el baño y estoy esperando que sean las dos. ¿Para qué? Ah, si yo canjeo dos de la misma, ¿puedo sacar uno? ¿Cuántos tienes de seguridad? ¿Llevas tú? Cinco. Ah, pues llévate el que sea. Me voy a llevar un crimen. Me voy a llevar un cuernito. ¿Una chacalita? Es que no sé cuál canjeé de primera. Tengo que saber cuál canjeé de primera. Una chacalita, porque... Ah, no, voy a sacar uno de las pandillas. Ey, Ander, papi, cálmate, rey. ¿Pero hombre o de mujer? Mujer, porque no tengo nada de ropa. Cálmate, de cálmate, 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 cálmate. ¿Qué, yo qué? La verdad, voy a agarrar más papas los ninja. Recárguenme. ¿Cómo? Ocupo plata. Vamos con el tío. Ni eso, ¿no? ¿O con la tía? ¿Tío? ¿Vivimos en pobreza extrema, pues? Para juzgar a ese, ¿verdad? Para el Royal. Todo la dragamote, el truco. Estoy bien pesado los ojos. Gracias. Arriba, hasta yo me tiro. ¿De qué? ¿Que nos tiremos? Para mí más. Ah, voy a tirar a Sentosa, la verdad, mejor. Es que ya está acostumbrado a pasar aquí. Sí, yo ni caí aquí, yo caí en el tower. Yo siempre quiero... No sé, pero viene una gente nomás. Viene uno. Viene arriba, por hecho. ¿Dónde cayó? Atrás, de mí. Te descargo tú. Prefiero que cargan una chava, pero no. ¿Pero cuántos cayeron arriba o cuándo se fueron? Están ahí en el... Ah, bueno, en el hangar, ¿no? Supongo. Sí, ya lo vi. Eso. A ver. No cayó aquí. Desde que buscando. Divierte. Uy, ansioso de mirar. Aburri, Delvin, papi. ¿Todo bien o qué? Papaito. Oh, soy un cacahuate, sí. Cacahuate, sí. Todos somos cacahuate, sí. Todos somos cacahuate, cacahuate, sí. ¿Un temazo? Un temazo. Estoy ciego, amigo. Estoy esquizofrénico, me meto los enemigos yo solito. Y es que ya vi como a tres personas y nada. Ah. Te lo juro. Ay, pensé que era no, el otro día. Como mis esperanzas con ella. Okay. Uy, Delvi, papi. Cuidado, pues, se te digo el traguito a mi rey. Hay gente arriba en la parte del impulsador también. Papi, ahora pues, se te digo el traguito. ¿Por qué carajo no suena la alerta? No tengo ni idea. Pero debería sonar la alerta de estrella. Se fueron también los de aquí. ¿De cuántas? No, aquí está. Era nomás uno, ¿no? No, son dos, son dos. Ah, voy. Uy, tienes como tres de ahí. ¿Por qué no suena la alerta de estrella, bro? What the fuck?
fuck? ¿Tendrá desactivado? What happened, bro? No, están activadas. ¡No! ¡Pégale, pégale! Aquí está, se puede. Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón. No tengo ni idea por qué no suena, hermanito. Oye, estos mantienen. Pero gracias por eso. ¿Tienen Skyler por 5 o qué? Déjame gracias, mi rey. No, amigo. ¿Cómo que me dio tan rápido? Me duraron dos balitas. Ay, bro, no tengo paredes. Tienen a Skyler igual, aparte. Otro no, no me vio. Tiene a los dos ahí al estar. Llega por detrás. Asesinato doble. Mira, se te va a escuchar por un lado nomás. Nada más escucho por un lado y me siento raro. ¿Cómo así? Cuando me jalo el audífono derecho. ¿Oh? Y no venden audífonos, ahora que ocupo no venden. Sí, pero están cargando y nada más de repente se apagan, están bien raros, ya tienen 2-3 años. La vi con Cruz y habla y cuando juega conmigo no. Con Jerry no habla, bro. Dije que como no, mentirosa. Mientes. Me haces tanto daño. Me enloquece. Ah, no, me haces daño. Luego te arrepientes. ¿Cómo que juegan hasta las 2 de la mañana ustedes? Yo casi a las 2 de la mañana lo juego. Ush. Ey, bro, que entra noche jugando Free Fire, muchacho. Yo sí. ¡No! ¡Qué compró! Nada más un grupo a uno. Me faltan 200 monedas, pana. Ay, no. Eso es a propósito, pay, yo lo vi. Yo no puedo conseguir buena diadema de gamer con micro. No, Cruz. Oh, le va a llegar otro. Asesinato triple. La bestia, ¿cuántos eran, bro? Están jugando Free Fire. ¿Quién se robó mi good picker? Miente, me hace daño y luego te arrepiente. Sí, pero no que la pueda conectar al celular, tirando. Está complicado, no tengo ni idea, la verdad. ¿Quién juega Free Fire a las 3 de la mañana? ¿Quién juega Free Fire a las 3 de la mañana, verdad? Lo que juega hasta las 3 de la mañana es LOL, nada más. Eso era en pandemia, muchachos. ¿Quién va para el estadio? Manito, voy solo, solín, solo. Antonio, ¿tengo 3 no? No, tengo 3. Solo, Solín, solo, compañía. William, ¿cómo está, papi? Bienvenido, ¿sabes bien o qué? Se manda acá, tiene los 3 chips del M4. Estoy con suerte que me pegara todos a Sertan. Y todos es una de... Ese tipo ya en el nivel. Y llega cuando estoy a punto de olvidarte. Son tutores.
¿Y el tipo que viene aquí? No, no. Ah, están allá. Tumbé. Subió uno. No sé, pero a ver si me toca, tiene moneda. Tengo dos. Va a abrir código. Yo estoy bien ciego, mejor me voy. Estoy ciego, estoy mismo. Me aguanto. Bueno, nada más tengo dos monedas, ¿tienes? Tengo una. Bueno, pues ya tienes tres. ¡Unos! Cuando escribe no vas a escuchar la tecladota que pega. Estoy peleando, bro, porque me están diciendo, me están acusando, me están haciendo una acusación muy fuerte hacia mí. ¿De? Mientes, me hace daño y luego te arrepientes. Hey, bro, la verdad, soy malo. No voy a... Aquí ya no hay armas, no tengo nada. Pa' malo yo, que no he hecho nada en su partida. ¿Cómo no? Se lleva. Me duele. Siento que me calan los ojos, me duelen los dedos. Me voy a morir. Uy. Yo es que ando agüitado. Estás agüitado, bro. No, estamos tristes, estamos bajaneados. Tatite. ¿Por qué tatite? ¿Por qué tatite? ¿A quién le pegamos? ¿Tatite? ¿A ti te? Ah, lo tumbé a puro pata. Me lo robaron, bro. Pero no tenía nada de ese mano, sí. No sé, bro, voy a ver. No creyera. Uy, un montón de gente ahí delante, Cruz. Sí, bro, ya me cuento. Pues ya no voy. Con una escalera. Pero por favor, compartan. No quiere ser mi dúo en el juego. Yo creo que soy la persona menos idónea para hacer dúo. ¿Conmigo yo que siempre juego? ¿O conmigo yo que ocupo cambio, juego, ocupo un cambio literal, de nombre? Literal, solo juego en directo. Lo mató delante mío. Antonio. ¿Yandel? ¿Cómo es a Yandel? ¿Todo bien o qué? ¡Ay, no! Cuando me vean conectado fuera de directo, probablemente está en la barbería esperando que me motile. Yo una vez lo vi conectado durante dos segundos. Se conectó, se desconectó. Porque entro a ver que hay evento o algo y ya me salgo. La verdad. O entro por el siguiente, mal de creo. Claro, o soy muy aburrido, entro el free y ya me salgo. No le crean, gente, hay veces que nos deja esperando 10 minutos en el lobby porque no puede aprender directo. O se va a comer mientras va a aprender. Esto igual. Es correcto. Pero 40 minutos no prende, no prende. Potasio. Mientes. ¿No había uno ahí? Se escuchó bien lagueado. Mira, papi, todo bien, qué bonito. Cuando estoy a punto de olvidarte. Esa es la canción de la novela, ¿no? Estaba campeando. Y... pero ni modo. ¿Qué estaba haciendo ahí arriba? Pero por favor. Con falta. Con el... No, manito, la remanqué, bro. Esta gente tiene la cabeza dura, bro. Es
azules. Esa gente tiene la cabeza dura, bro. Se corrió a la verde. ¿Cómo subió. Te va, mi amor? ¿Cómo te va? No, está bien, no voy a subir. La bestia, bro. Lo desintegré. Te lo vamos a revisar antes de que bro, está en con, pásame los archivos, bro. Sí, eso está en bot. No manches. Tiros que nunca volverán a ver de mí. Puro en bot. El iPhone fue de por mí. ¿Tú puedes? No tengo ni botiquín. ¿Tú te falta uno? Uno no tengo. Ah, ya lo vi. ¿Qué no? Ah, no, estoy loco. ¿Dónde? Ah. Imparable. Bueno, bro. No, hombre. Una calamidad. El anuncio de carritos, ya ni dinero tengo para un carro. Gente, recuerden que cuando hacemos bulla, repetimos crítico. Buen director, hola Vanessa, ¿cómo estás, Vanessa? ¿Estoy bien o qué? ¿Estoy bien o qué, Vanessoide? Se me había bugueado el audio. ¿A las 5 no ha sido por el estadio? Yo Cuchao. Hey, Antonio, ¿por qué hablas? ¿Qué? ¿Por qué hablas tan rápido? ¿En qué? ¿Por qué hablas tan rápido? Hablo normal. ¿Por qué? ¿Sabes que tienes pintado un rayo más en la boca? No, si hablo normal. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? ¿Cómo te van a querer? ¿Cómo te van a querer ver gente si ni pone código de cuadra ni nada, Yandel? El estilo de la batalla. Porque ponen casa, código y ni entra. Y ni entra. Cambio. ¿Tienen código y ni entra? Yo entro por código y todos los días. ¿Cierto? Sí, pero el Cruz ya le molesta. Estaba entonado. A Cruz ya le molesta todos los días poniéndole solicitud para entrar.
Sí, entran por código. Pues van a matar. A las 5 me voy. ¿Quiénes juegan? Junior Unión Magdalena, es un clásico costeño de la costa. ¿Quién caímos? ¿Pues se van a ganar o no? Es la semifinal de la, de la copa. Ah, ¿es la vuelta de la que perdieron la vez pasada? No. Ah, no, es otra. Es la ida, pena. Nah, no, pues nada más conozco la pérdida de la vez. Yo no soy de ella. La desintegré. No, son minar. Uy, tumbado. Me ayuda. Pídame. Tonta. ¿Por qué sería? No, no me llevó. ¿Cómo tenemos compa? No. El perro me está persiguiendo hasta el fin del mundo, bro. Se enamoró. Ojalá si me persiguen no, en la vida real, bro. Tumbé dos y llegaron tres más. No, me grupo ya no vaya. Vete. Dios mío, llevo corriendo hace media hora, bro. ¿Cómo agarró un arma y nada más ha corrido, no? Ajá. Uh-huh. Si tiene el mejor arma del juego, el Franco que no hace nada. Hola. Si nos reviva todo, en esa cuadra hay gente suscribo. Que nunca juega, pocas veces entran. En esta cuadra, sí, cierto, es más raro. ¿Yo qué? ¿Cómo? Que aquí en esta cuadra hay gente que no, que casi no juega. ¿Verdad? No, la van a estar dentro si sale la siguiente partida. Ojo. Mira, como si nos reviva los tres, yo me hago su... Sí, ¿cómo se llama? Miembro. Uy, eres miembro. Yo también. No soy. Bueno, ¿cómo se llama? Colaborador. Ocurre recuperar la cuenta veterana, malero, manito. Yo creo que me he hecho colaborador con usted. Si nos reviven 3, me vuelvo a hacer. ¿Cuánto vale el colaborador antes de que nos reviven y ya no sé, voy a hacer que esté caro? 49 pesos. Está baratillo. ¿Cuántos tengo? Tengo 6 pesos. ¿Se hace? No, maleo, lo que te falta. Me faltan 42 pesos. Por eso. Pídale al tío. Bueno, pero creo que tengo más en App Store. Creo que tengo más. Creo que tengo 16. Pero en iPhone está más caro o sigue valiendo lo mismo. Lo mismo. 5 pesos. No, creo que no, creo que de repente sí está más caro por bastante. Tal vez. Dinero es pobre. No, no tenemos iPhone. Y pone. Puro del safe abajo. No puedo revivir. Mi tío me va a recargar 3.000 diamantes y me dijo que le entrega a cambio. Que le entrega algo a cambio. Yo le dije que. ¿Que qué? Y él me dijo, tú sabes. Ya tú sabes, pero no sé. Híjole. Pobre. Y ahora, gente, realmente. Lo dijimos en broma, pero si habrá gente que se haga eso de verdad. Sí, no, sería más turbio, eh. Ver, chao, yo creo que sí. Yo creo que sí existen casos. De tíos juguetones. Sí, yo creo que sí. El siento como eso de que mi tío me va a recargar. Juguetones. Y ese meme se empezó por friki, da más miedo todavía. ¿No quieres ser mi tío Cruz? Casos de tíos juguetones. Lo va a doler, pero te va a gustar. Mi tío me daba plata, pero pues mi plata nada más. Nada más pilla, ¿no? No, nada más porque plata nada más me daba. Pues yo le pedía plata y me daba. Tiene gente adelante. Ay, ya lo vi. A mí nunca me han dado nada, serán gandallos. ¿Quién va a recargar por escopeta mañana? Ay, no tengo dinero para eso ya. Sí, obsoleto. Pero para la evolutiva sí van a recargar. No, hombre, ni para eso, no tengo nada. No tengo ni buenos audífonos, ¿tú quieres que voy a dar eso? Pídele a tu mamá. De hecho, con eso no voy a comprar. No, si no, ni eso tengo. Déjenle. Vivo en la miseria.
Dicen que hay una escopeta que tiene casi los mismos atributos que la evolución. Sí, pero pues yo tengo una cuenta nueva, no tengo ni una skin de nada. Ni gratis. ¿Vendo una cuenta? ¿Eh? ¿Vendo una cuenta? Yo no creo que hago, pues no sé, bro. Ahí tiene gente. ¿Te corrió? Mira, ¿te quedó bot? Es un hip-hop, ¿no? No, es una mujer. Una mujer. Sacaste algo en incubadora, no. Volví cruz, ¿por qué tan serio? Porque estoy enojado. ¿Por qué está enojado? No, ¿por qué está tite? ¿Por qué está tite? ¿Por qué está tite? ¿A quién le pegamos? ¿A quién le pegamos? Ya, Mili. ¿De quién es ese audio? Yo tengo duda. No. ¿De Mili Play? ¿Mili Music? Esa es la que es un chico, ¿no? ¿Que habla como chico o si es una chica que habla así? No sé, la verdad yo nomás los veo en la plataforma morada, pero ahí no sé. Tampoco. Bueno, ya queda dudas, pero es la muñequita esa. Es Mili. Sí, sí. Sí, ¿cuál es? Es la novia de Cruz. Ya. Yeah. Ya, yeah, la novia mía. Dios mío. Ya quisiera. Le ponía de malo. ¿Cómo que sí? ¿Cómo quisiera, por favor? Ya quisiera una novia. ¿Ahora que está niña o qué? No, es la que habla como voz de niña pequeña. Es la de la... ¿Quién la pegamos? ¿Por qué está tite? Ah, pues es la que jugó con el Mariano y el Silver. Es esa May. Yo no la veo, ¿verdad? Pero sí he visto clips. Pero pues es como youtuber, ¿no? Ay, bro, ¿por qué se la tiré en las patas? ¿No murió, muchacha? Ay, ¿por qué me dejan a mí? ¿Me van a ver manquear, no asusto? Youtuber. Es un youtuber. Y pues esa ya es una... ¿Ves esos videos? Vas a ver. Yo nunca he visto nada de eso, pero... Se ve entretenido. Más el Silver es un... Una rata fea esa. Nah, pues ya no voy a hacer nada, ya me voy a morir. Ahí tengo. No, malísimo, ya no. ¡No! No puede ser. Deja que se maten en todo. Si lo tengo al lado. Ese es el problema que está al lado mío. Ay, no. Nada, pues queda en medio de las dos escuadras. Sí, es lo que siempre pasa. Cuidado a la derecha. Se puede bordear. En la izquierda está uno bordeando. Me morí. ¿Y ahora yo qué hago? Nah, mierda, llega un carro. Deja, se va a disparar. No, se bajó aquí. Se están matando entre ellos. No, queda mucho, y porque hay mucha gente ahí. Ese de la moto se bajó y lo mandaron entre los ocho. No me preso atención. No lo espera. Váyanse todos. Volví. Voy a abrir un poco la puerta. Y lo mataron. Ahí viene la desgraciada, ahí viene. Cúbrete, cúbrete. Creo que no hay tanto que me pare. No hay tanto que me pare. No hay que hacer que solito vea. Esto me da la verdad, mi papi, la abuelo. Me robaron mi kill, pero pues ya que... Tengo que hacer un tablero de ajedrez, bro. ¿Para qué? Asesinato doble. Pero en programa, con programación, simular una imagen de un tablero, con un tablero de ajedrez. Una persona. O sea, simular un juego. Al tablero. Ah, ok. A programar para que el programa me muestre una foto como un tablero de ajedrez, así con los puntos oscuro, blanco, oscuro, blanco, oscuro, blanco.
pero en programación. Pues. ¿Cómo la juegan? Ay, ¿quién me mató? La otra escuadra. Otra escuadra, bro. No, ni de la escuadra, eso era otra solo. Así ya. Bueno, como ¿cómo? Maté a uno, ¿eh? Pero pues cagüete. ¿Quería salir vivo? Poqueta tite. Poqueta tite. Bueno, muchachos, ahorita los invito, ¿vale? Que la gente está diciendo que no pongo código, que por eso nadie me ve, que no sé qué, que no sé cuánto. A ver, voy a poner código, ¿vale? A ver, código, pues. Ahí está, entren. 4232309. 4232309. Entrenle. Entrenle. 4232309. Entran por código. Ahora entran por código. La humildad de la Isabela María. El pequeño, ¿y qué más? María Isabel, señor. Isabela María suena mejor. Uy, no. Uy, Isabela. No. Uy, no. No es human. ¿Verdad? Entraron, bueno, bien. Ahí en el código, muchachos. Bien. Que dar chance a los demás, pura humildad. Epa, humildad. Oblígame, perro. ¿Por qué no me invitó? Iba a jugar, Vanessa. Diego, te amo, amigo, vas a ponerte mi corazón, bro. Battle Royale, el estilo de la batalla. ¿Dónde vamos? Puro cuernito dorado y azul en el lobby, me incluyo. ¿La Wanda vibra pito bien o qué? Ajá, decídense pues. Pick, vamos, pick. Al alarme. Diego es Arbicisas. ¿Y ahora sí ha jugado Minecraft? Yo sí. Yo sí, he jugado Minecraft. Claro que sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Llorarás. Baby, ¿cómo iría Rodo? Baby. Con esos cuernos, esa gente está esta gente complementó la cachera. Pero todos hemos llevado cacho, bro. Sí, por favor. Todo el mundo hemos llevado cacho, muchachos. Que no haya llevado cacho, bro. No está en nada, bro. No he tenido vida amorosa. ¿Te llevo cacho, Isabel? Por un rato. ¿Y llevo cacho? Sí, desde que empecé a un móvil. De que empezó a tener novio. ¿Que todos los novios le han metido cachos o qué? No. Hola, cacho contento.
Por eso tengo los cuernos desde que salieron. Pues pucha, compré 2 AN. 2. Cacho contento. Ey, no te respetan, compadres. No respetan, compadres. Ni que había vendido la cuenta. Tiene que haber vendido la cuenta. Sí, esto no es mío. ¿De quién es? De Fugitivo. Fugitivo está vivo todavía. Fugitivo se me desapareció. Como no entra, pues yo la uso yo, pero es él. Fugitivo. En fuga con el Crew One. Pan, mija. Pues. Me faltó una piedra para el Tinyang. ¿Cuál es eso, bro? Tinyang. ¿Cuál es el Tinyang? El Tinyang. Bien. Usted es fan. El Tinyang. Eres una. Yo me saqué el Tinyang azul. Yo tengo el Tinyang oscuro. Si no hay gente, porque usted sabe, es fans, no tengo gente. ¿Alguien quiere salchipapa? Uy, hola, hola amor, ¿por qué tan perdido? Ah, juez, pucha. Estaba esperando. ¿Cuánto? Uno. ¿Todo bien? No, todo bien no. Todo mal, todo good, todo good, todo pésimo. Todo pésimo, muchachos. No lo luté. Una mentirosa que me manda una hamburguesa, gente. Los perros esos me lootearon fue a mí. Yo les dije que no. Me lootearon fue a mí. A mí. Carol, gracias por eso, me encorazona, Carol. Suena feo, pero descansa el animal, muchachos. Lo siento mucho. Hmm.
Bush, pero ¿qué estás acá? Entendí, Harold, que iba a ser el milagro, que qué milagro. ¿Qué? Ok, gente. Ok, gente. Ah, oh, pero... Ah... Yo, Ani Cruz, ¿todo bien o qué, manito? ¿Cómo va la vaina, bro? ¿Cómo están los pelados? ¿Todo bien o qué? Madre, casi me han chupado. ¡Ay, Dios mío! No tiene más Skyler, please. No come on here for me. Te escucho como lejos. ¿Lo mató? Usted no. Yo no. ¿Me quieres quitar el mod en la otra cuenta? ¿Por qué? ¿Y ponérselo que en esa? ¿Te la pongo ahí? ¿O qué? Come on here. No va a volver a usar en los directos. Oh, le da pena que sus amiguitos vean viendo transmisiones. Lo que le da pena, sí, le doy pena. Diga. A bañarla. Hey, Tony Jiménez, ¿soy yo o qué? ¿No se la pongo en esa cuenta o qué? Ey, entonces, David, ¿y ese poco de a qué? Pony Dice, tengo un gran conocimiento. Yo más que eso tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento por la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo. Todo lo que sé tú me lo has enseñado. Bueno, muchachos, se me cuidan. Hasta luego, digo, Monchito. La piso uno, date y uno. Es que el fin solo me sale cosas de free. Deja de seguir a todo el mundo menos a vos porque me caes bien. Ay, qué linda la tetranuta esa. Yo más que eso tengo un doctorado. Porque le sale todo el feed de Free Fire. Uy, pero así se va a acabar el directo. No había puesto atención. Se me pasaron rápido las horas, la verdad. ¿Cuánto llevo? ¡Oh! Ya llevo 2 horas 10 minutos, bro. Me encanta cuando pasa eso, man. Se lo juro. Apreté el culo, gente. Asesinato doble. El culito. Yo más que eso tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento. Morite, papi, de amarillito también, papi. Todo bien. Tony Dice. Mira, este tiro, gente. Mira este tiro, gente. Ay, lo que está jugando el club, gente. Asesinato cuádruple. Revivo. ¿Cómo? Que reviva, por favor. Gracias. ¿Cómo se lo ofrece, señora? Tengo el corazón graduado en sentimiento. Uy, qué poco de paredes, Dios mío. Ay, no puedo luchar. Ay, papi, no me mates. No.
por zapa. Dominando. Tengo el corazón. ¿Qué culo ni tienes? Nomás son puras tablas, ¿eh? Pero entonces, o sea, que hacen bien, no me vi el culo, gente. ¿Sabes con qué derecho tienen para verme el culo, bro? Con nosotros ni a las patas pegabas tiros detrás de otra. ¡Ah! Se va a llenar de moco, duro. Vamos a hacer bulla, muchachos. Tengo el corazón graduado en sentimiento. Okay, por la nota que jamás nadie ha alcanzado. ¡Ay! Imparable. Ay. Ay. No tengo bala. Honey dies. Laura, hola Felipe, ¿cómo estás, manito? ¿Todo bien o qué, mi rey? No puede ser, human, ¿qué hiciste, manito? ¿Dónde te sentaste, mi bro? ¿Tenía bala? ¿Sabes? Lo dejó morir. No, pero es que yo no tengo nada. Y ahí hay un man metido. No, es que no tengo nada. Hay un man metido. No se muere, me quedé sin bala. ¿Dónde se ha metido, pues? En el hangar de allá. Ya no tengo bala. Hola, ahí. Mírenlo en la pared. No. Uy, siguen cayendo. ¿Cuál bulla si yo quiero jugar? Vamos a ver si no hacemos bulla, manito. Ay, este perro triple doble. Bro, hay como 10. Estamos los 3 y me dispara nada más a mí el hijo de la mamá. Ay. Ay. No. Ay. Es que hay más gente. Me caí ese man ahí de la nada, bro. Oiga, Cruz. Ahora que tiene moto, ya no se sienta en la parada, ¿verdad? ¿Por qué no me siento en la parada? Dame balas, por favor. No. No, gente, bueno, se intentó, muchachos. No me vaya a criticar, pero que apenas volví no me acuerdo de mis controles. No, bro, no te preocupes. Si te tengo que decir manco, te digo manco, bro. ¡Ey, Lázaro, papito! Obvio que Lázaro. Obvio que Lázaro y Gerson, papi, graba por ese lado, manito. La buena, bro. La buena, bro. Dile a Isa que la amo. Isa, que Lázaro te ama. No ames a nada, Lázaro. Uy, pero Lázaro escribió Isa con Z. Ay, icono. Prefiero que me digan Isa. Y el código, ahorita lo pongo. Me cayeron bien. Cada día te quiero más. Olele, olala. Pero que lo sepa todo el mundo. Eso, Lázaro, no calle su amor, muchacho. Grítelo. Los cuatro vientos.
el estilo de la batalla. Grítalo a los cuatro vientos, mano. No sé qué tiene Isabel, pero tiene una voz que me prende. Uy. ¿Cómo le decimos a Isabel, Electricaribe o qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque prende. No, pues tengo mucha gente acá arriba. Mucha gente acá arriba. ¿Usted por qué no habla, bebé? Pásame el cholao, ¿sí me entendés? Yo no hablo así. ¿Por qué no habla así? No sé. Hágame eso. Ah, pues, ¡pum! Cabrón, ¿por qué? Lisa, y que Lisa ríe, sepa que lo apague. Bueno, no. Oye, pero le quito los audífonos porque se le escucha raro, se escucha feo ahora. ¿A mí? Sí. Ya. Uy, ¿están peleando en mi casa o qué? Ya te escucho. Vuelto, muchachos. Ni otro no ni hablando. He vuelto, brother. ¿No escuchó la violencia intrafamiliar? No. Jesús, papi, graba por compartir el directo, mi rey, la buena. Bueno, gracias, pequeño, bro, por hablar. Human, graba por hablar, bro. Listo, ahora sí, bro. Ya se divirtieron los chicos, ahora vienen los grandes. ¿Dónde está? Antonio se salió. Ah, Antonio, ¿cómo te va a salir, Antonio? Es el código, muchachos, 4602309. Éntrenle, pero hablen, bro. Invita a uno. ¿Va a jugar o qué, Vanessa? Hola, mi King, color chafa. Hola, mi King, ¿cómo estás? ¿Tú bien o qué? Ahí está el David. Vámonos. Vámonos. Gente, me mandó una solicitud Facebook que se llama Cristiano Ronaldo. Será el bicho, gente. No sé si le digo que me dio pereza ya ir al estadio, gente. Ahí te voy a decir quién es el bicho.
Battle Royale, el estilo de la batalla. No vaya y duérmase. No, uy, ayer me tenía un sueño, bro. Me estaba durmiendo en la clase, sino porque tenía que entregar el trabajo ese, me duermo, muchachos. Y terminé directo y me terminé durmiendo a las 2 de la mañana. Eres secreto de amor. Secreto. ¿Qué está cantando, Isabel? Está cantando Caleb Morales. Nadie es un secreto. Tan solo te aseguro que serás mi amor eterno, quien controle mi futuro y me saque de ese infierno donde lo bueno y lo puro. Ah, se me olvidó. Hasta llegó. Va a llover, va a llover. Oye, sos de billete. ¿Cómo así de billete? O sea, de plata. Ojalá, mucho, ojalá. Ojalá me fuera de plata. Que porque tengo un reloj de oro, soy de plata. No, ojalá. No, mentira, voy a dejar de decir eso ahora porque me van a mochar la mano después cuando salga la salle. Ya tú sabes, chico. Un reloj que lo compré 50 luquitas y me van a robar en el tiangui. ¿En el tiangui? Lo compró en tiangui. Si no le contesto, si no le contesto. Ah, porque saqué el criminal morado. Ah, no, bro. Tiene una sugar. Ojalá tuviera sugar, hijo de madre. Yo estoy pensando sinceramente, la verdad, en ir a buscar algo. La crisis está dura. Una bebita con plata para enamorarla, hijo de madre. Curar el amor eterno. Sincero. Curar el amor eterno. ¿Cómo te costó ese role? La verdad se metió el juego igual que yo para jugar y quedamos. Ah, van a jugar. Esto le invito entre a Vanessa. No hay luz. Va a sacar el rojo, sisas. Ahorita voy a sacar el rojo. Mañana, el domingo. ¿Cómo es posible que un reloj valga lo mismo que un vidrio? Y le voy a decir a mi mamá que le están haciendo bully. Sí, es cierto. Le voy a decir a mi mamá que le están recochando. No le hagan bullying a mi mamá. Cada quien compra vidrios al precio que quiera. Y el tamaño que quieran. Y reloj de los del tianguis y ya. Mentira, doña Cris, mentira. Puedo jugar contigo, sí, bro. Al fin de cuentas todos juegan conmigo, muchachos. Con los sentimientos. Todos juegan conmigo. Empiecen los mocos. Sí, es cierto. Soy como un juguete. El que tiene plata paga. Ojalá tuviéramos plata. Ese mi mamá nada más tiene así 50 mil pesitos y se lo van a robar de esa forma. Pobrecita la señora. Salud. Pues madre, bro, pero. Te dice salud. Salud, le falta el dinero y el amor, bro. Puta. Tú estás sin ir a alguien. Aquí tengo gente, muchachos. Menos iba a salir de la pobreza. Pero está muy lejos. Ay, me la hizo bien, bro. María Cornejo, graba por ese like. ¿Cornejo? María Cornejo. Graba por ese like, María. Uy, no. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella. Ella, como tú. No quiero ir a estudiar, no estudie. Y papurri, para ver si entro por código para que me vuelva a agregar a Galemanito. Ey, ¿no voy para allá o qué? No. ¿Y qué gente? Vete.
Ahí gono. No levantes, te desespera. Oh, ¿cómo me das? Y me cuadra. Hagándose los mocos, muchachos. Hace directo en la noche, obvio, Rodo. Claro que sí, bro. La noche después de que mi equipo gane 5-0 a la Unión. Lo siento, bebé. Mira lo causaste una. Mi corazón. Oye, qué bonito. Aunque tú me pongas. Te miré. Yo sí pienso que la Vanessa, ¿qué? Yo sí pienso que la Vanessa, ¿qué? Yo sí pienso que la Vanessa no estudia y es mentira para hacer plástica. No, Vanessa sí estudia. Bro. Ay, bro, la MP5 la tenía en el al 3, bro. Muérase. Uy, ¿me vas a reír primero a mí? Ok. Ah, estás en el corazón, bro, pero me estás haciendo emote, sí. Los hijos de su mamá. ¡Remátenme! ¡Remátenme! Buena, gracias. ¿Tú te saliste, bro, de eso? Ya volví. Como tu mente maquinea. No más pelea. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía ella. Ella. Como tu mente maquinea. Vamos a perder uno. ¿Apostemos o qué? Ve por esa caja, Padre Santo. ¿Qué puede salir mal, bro? Te cayó una bomba, ¿no? Pero el granillo no me cae a mí, bro. Estoy inmune. ¡Uy, qué rico barre! ¡Ay! Me mata el daño, muchachos. ¡Ay, mamá! Uy. Apuesto que si pierde me hago colaborador. ¿Por qué no apuesta que gana? ¿Quién? ¿Quién dijo? No, o sea que si pierde mi equipo. Ah. Pues nos damos por perdidos, ¿no? Hay gente acá. Gente, María. Yo no. Yo casi. Están reviviendo delante de mí. No, olvídalo. No, y ando con un lanzapapas. Era sobre la puesta. No, yo lo voy a meter a mi equipo, papi. ¡Qué rico, papu! Luis, papi, ¿cómo estás, manito? Luis Ángel Granados Araujo. Espera, clame mi pared ahí, tráigamela. ¿Todo bien? Algo mal. Como miércoles me pega, bro. Si ni siquiera se estaba moviendo, bro. ¿Cómo me pega si se está moviendo, perro? Es mi pregunta, men. ¿Cómo me va a pegar si está arriba del puente? Ya estoy cubierto. No. Bueno, lo intentó.
La otra como cayó así. Falta la huevadita. Cayó el puente. Carla, gracias por ese like, Carla. Mil y mil gracias, Carla. Saludito. Gracias, David, bro. Ah, se salió la Isabel. Como chumen che maquinea, no más pelea, si no le contesto se desespera. Esa Vanessa se salió. Sí, se salió, orgullosa. No que iba a entrar, ¿no? Nada más se metió para... Para hacer show nada más. No más pelea. Hola, Lidia, ¿cómo estás? ¿Vanessa va a jugar o qué? ¿Tos que cierra puesto, ¿no? ¿O le tiene miedo? ¿Qué, manito? ¿Cierra apuesta o no? ¿Cómo si cierra la apuesta? ¿Qué dice la apuesta? Si Junior gana, Junior... me hago colaborador, pero si pierde, ¿usted qué me da? Ah, pues, así que me va a dar. Más directo, duro. Seguir acompañándote, alegrándote la tarde, las noches con directos. Sí. Eso no tiene ningún precio, bro. Sí. La felicidad es mutua. Ah, me estoy organizando la uña. Ah, ok, vale. Te voy a invitar a David o a Aloy. Primero que hacerte 3, 2, 1. Aloy. Aloy estará pendiente, cucho. Ey, bro, ¿por qué me entra la meona, bro? Esta anaconda está muy rebelde, se está ahogando muy rápido. Ya vengo. ¿Qué? Ah, pero creo que las placas no me van a contar ahorita, sino hasta la otra semana. O si me contaron ahorita. Ay, pero me sacaron ya dos veces. ¿Por qué me estaba curando, bro? Uy, uy. Y sin tu tiempo va curando todo de ellos pequeños. Pero ¿y cuando yo juego no toca más bueno? No, no me escucha. No. Oye, lo que te escuchar no se entiende. Cuando dice lo que quiero, no me quiero. ¿Qué hacemos con los cantantes después? Ya me enojé con una manda aquí del lobby. Para el Royal, el estilo de la batalla. Sí, no me pagan. Ey, juega el LOL. Yo sí. ¿Qué rango eres, bro? ¿De cuál LOL? ¿El original? ¿El original bueno o el chaval? Ah, juega es que el móvil. Sí, pero también está el otro, pero pues a mí no le cabe. Pero en el. ¿Cómo? En ese que pesa. Es que hay dos de móvil. Uno que pesa las 2 gigas. No, y o sea, uno que sí, pesa... yo, o sea, estamos hablando de LOL, bro. ¿Por qué? ¿Cómo que a tu novia no le cabe? El LOL de 2 gigas. Neta, que terrible. Bueno, total, soy. ¿Cómo se llama? Elite. Elite 2, Elite 3. ¿Juegas cuál? ¿El Mobile Legends o el Will Ride? El Legends. El Will Ride sí lo quise descargar, pero pues no me gusta jugar solo. Ah, pero ese no es entonces LOL. El Legends es otro diferente. Es casi lo mismo, pero con asistencia. Con otro juego, con otro sí. Sí, es lo mismo, pero con asistencia en los ataques. Es más sencillo. Yo pensaba que era el LOL de PC. Ay, no tengo ni PC, ¿te cree? Ah. Oh. Fue lo que he puesto millares de veces ahí. Pero sí gustaría tenerlo. Dios si mío, está fuerte la pelea, muchachos. Mira. Escucha que lo van a desheredar a usted. ¿Qué tema? Si no le contesto, se desespera.
tienda que conozco. No me acordaba que tenía asesoría de trabajo de grado. Me da usted mi maestra. Cruzale con una maestra de su uni. Aquí, gente. No. Que ni lo veo. Ah, ya lo vi. Marqué uno. Uno de otro. Uno tieso. Estoy aburrido viéndote desde el trabajo, bro. ¿Qué trabajas, man? Perdóname por ser chismoso, bro. Chisme le carcome. Van esa chinquilla, ¿cómo se va? Saluditos. Ve otro. Y no le conté, entonces... Ve otro. Siente que como te estoy haciendo loco. Cuéntala, ¿cómo anda la vuelta que hice Rodman, papito? Qué bonito. ¿Qué pasa? La vuelta va excelente, bro. Guardia de seguridad. Ah, estás de Celacho, bro. ¿Te cuidas? Ay, yo soy un chismoso, bro. Quiero que la conversación fluya, ¿sabes? Están activos ahí. Míralo. Bro, pero ven acá. ¿Tú te echas tu sueñito cuando estás en turno de noche, sí o qué? Yo creo que todos los celachos duermen, se tiran ahí el sueño. Pues si no, el trabajar hasta tarde debe ser feo. Ah, porque amanecer, Dios mío. Son como vampiros. No, hay personas que se acostumbran, pues hay personas que duermen todo el día y en la noche están activos. Ajá. Pero pues, al principio sí debe ser gacho, ¿no? Cambiar de repente todo sí, el horario. Horario, sí. Una subestación eléctrica. Ah, ok. ¿Cómo van? ¿Bien, manito? ¿Y tú, David? ¿Cómo va la vuelta, bro? ¿Cómo te trata la vida? Estoy indignado porque me pidió entrar y no lo acepté. Yo cuando termine me voy a dormir porque nos espera un viaje pesado. Oh my god. Pues voy a hacer 3 horitas, bro. Yo termino 3 horitas a las 3:30. ¿Cuánto lleva? Ay, le falta nada. Ajá. Ah, pues esta acaba esta partida y la otra. 2 partidas más. Y luego, no sé, me coloco a ver televisión un rato. Mando viendo una serie en HBO, que... ¿Cuál? Ay, bro. Tengo que buscar, ¿de qué trata? Me olvidó el nombre. Trata de una mamá. No, pues. Con ganas la explicación. Ah, que yo explico una serie y les cuento, les hago spoiler después, se tienen que ver. Pero no, no, la tengo HBO. Ya tengo, pero en internet la puedes buscar, bro. Trata de una mamá. Porque ida y vuelta son 60. ¡Hola! ¡Virgo! No, qué poco gente, bro. Ya les digo cuál es, muchachos. Susa. En Netflix también me ando viendo una y que la ida Audaces. Me la empecé a ver y está buena. ¿Sí está buena? Sí. Me ha parecido, pero no he tenido las ganas de verlo tampoco. ¿Nos retiramos o qué? Lo vuelvo, sí, yo creo que sí. Sí, vámonos. Ni quería estar aquí. La Grecia, ¿cómo estás, Grecia? Buenísimo. No le encuentro. Me queda uno, voy también. ¿Voy o me voy? Sí, me queda uno nomás. ¡Ah! Qué buenísimo eres, bro. Ya. Ah, no. Matías Jiménez, papi, graba por ese like, manito. Grecia, graba por ese like. No me preguntaste, pero ¿cómo te gusta el chisme?
Tengo 3 años trabajando así. 3 años trabajando en la obesidad. ¿De guardia? ¿Y cómo fueron los primeros meses? Duro, bro. ¿Y si, pero la duda, si pagan bien? Debe. Eso es lo bueno, es la paga. Ahí están. ¿Poco era ahí? Sí. Sí. Pues ahora sí que llevo la escuadra pasada y esa escuadra junta. En la vida conocí la placa. No sé ni dónde está esa canción, pero se me vino a la mente. Tremendísima mulata. Gente en clock. 3 libras de hueso. ¿Cómo sabes que gente en clock? Cuando cae la noche. Cuando calienta el sol. Aquí en la playa. Para un beso de la flaca. Yo daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo. Cuando te vayas, cariño mío, recordarás lo que te quiero. Papi, ¿este remix qué? ¿Dónde salió? ¿Qué? De preocupado y vacilador. Papi, ¿ese remix qué? ¿De qué? Cantamos una Ozuna. Ozuna, el negrito de ojos claros. Eso no cuente como decir lo otro. No, espero que no, jefe. Facebook, el contexto es, por favor. Sí, es que es una así canción. Dice, ¿eh? Así dice. Así se llama. No es que estoy indiscriminando a nadie, nada. ¿Cómo se dice? ¿Indiscriminando o discriminando? Discriminando. Indiscriminando no existe. Indiscriminando. Da un toque. Es discriminando. Y es que indiscriminar no existe, sí. Y no me discrimines. No es discriminar. Me disparó otro de atrás a mí. Discriminando, cierto, maestra. Gracias, maestra. Está aquí arriba de la 3. Segundo piso. Va. En la radio, un cochinero. En la radio, un cochinero. A mí me encanta ver los videos de esos de gente que está en borrachera, ¿no? Y ponen esa canción y avientan la mesa. En la radio, un cochinero. Y patean todo. Ponen el meme, tu compa el que puso 5 pesos. ¿Cómo el que puso 5 pesos? Está en el techo. ¿Lo tomé? No remate. No. Lo mató. Vela con la mochila bugueada, a ver la ve. No ve. No va a servir. Le peta una engancha. ¿No? No. ¿Y ahora cómo me mata? Si tienen gráficos estándar y ultra, no engancha. Pero si tienen gráficos suaves, bajos, sí. Sí, porque no ve la mochila. Pues no. Y está peor que no es un bug, o sea, sí está hecho para eso. Ver igual a la flaca. Ey, es tiempo a figurar por compartir el directo, mi rey. Hay gente aquí arriba. Así que. Tremendísima mulata. Cogieron la cajita también. Uy, bro, duró media hora para dispararle. Mátalo. Oh, me remató. No, se murió. Duré media hora apuntándole, manito, estoy sincero. Bro, me vi rebosaico, man. Media ¿y apuntándole hora apuntándole con qué? Una barra. ¿Sacó una barra de usted?
No, pues es que anda muy lejos, no voy a llegar. Me voy a morir. Dile a Antonio que diga el chiste de mi cular. Ya, supérenlo, ya como... Ya pasó un mes entero. La gente... Ve a uno y lo funan durante semanas. No, cucho, papi, la remanqué. Aquí resolvemos, rey. Tengo 4 segadores. ¿Cómo no es voto? No me sirve. No entiendo, ¿no? Uy. Me gustan muchos de estos. Me acabo de ver una foto y que de una vieja en un perfil de Tinder, de que no busco pareja, busco pacientes. Te golpeaste un diente frontal, está fracturado, tienes un caso perdido, necesitas ortodoncia, ven, agenda una cita conmigo. Y está en Tinder, güey. Que no tiene empleo es porque no quiere. Que busca paciente, dice. No, hay gente aquí conmigo, eso no vale este mal. Ahí está. Bueno. Hay escuadra, gente, hay escuadra. Tumbado uno. No me curé, he llegado. Qué tarde, un poquito, Dayana, ¿cómo estás? ¿Dónde el otro? Nada más queda el tocado. Pero se está curando aquí dentro. Te va a morir con la granada tuya. No la vi. Asesinato cuádruple. No. ¿Cómo no va a ver la granada si le cayó en las patas? No, 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 no. Es Antonio lo que juega, ¿no? Obvio. A la derecha, Antonio. Yo no tengo hielo. Racha de asesinatos. Y casi me matan por andarme salando. No tengo hielo. No, ya. Y esa granada, ya, ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo aquí? Pero igual a la placa. Tremendísima mulata. 3 libras. 12 kilos me lleve. 2 likes. Amigo. Ay, casi se tumba el celular. Dios mío, se me bajó la presión, amigo. No, el vidrio. Ay, amigo, casi tumbo mi iPhone 12 Pro Max de 128 GB color oscuro. Color oscuro. ¿El liso? No, tío, ya estoy malísimo. Qué raro. Ah, porque yo vi la granada. Yo vi la granada cuando le rebotó, pues. Oye, es eso con suerte porque el otro man rompió el hielo y se mató. Con la granada, uh-huh. Le explotó la granada. Sí. ¿Y si le da el liso a Aloy? Creo que no está jugando el Aloy. Aloy del Carmen. 3, no, 2, pues, 1. Ahí está. Pero igual a la flaca. No le basta con decir, no basta decir casi tuvo mi celular, no. No, porque a lo mejor la gente no entiende. No entiende, entonces tengo que especificar qué celular es. ¿Es un qué? iPhone 12 Pro Max de 128 GB color oscuro. Okay, hasta se le ensaya, no puede decirlo sin trabarse. Mira, gente. Broma. Es color contenido. Oscuro, es color gris. Saben que todo es contenido. ¿Por qué se le ve la cámara como que estirada?
La cama. Tan humilde. Por ahora, lo que me conocen es que no soy así. No te por favor. Gente de iOS, no crean. Corrección, debe ser gente de Android. Gus. Ey, no, pero fuera de broma, gente, me quiero comprar un celular Android. ¿Cuál? No sé, un normalito. ¿Tamagotchi? Sí. No. Dicen que están buenos los Poco, debería checarlos. Poco fun. No es un iPhone 7, es un 7 Plus. Uy. Battle Royale, el estilo de no, es, no es lo mismo. Pero es que tener eso es como tener a Android. No. Como tener a... ¿Android? Una discriminación aquí. En realidad dije animal, dije Android. Android. El robotito verde. ¿Cuándo sale la actualización de iOS 16? Ya usa muy como... No sé, como en el Mexicacho de... Antes que no me llegue esa. iOS 16. No, en iOS 16 supuestamente van a cambiar hasta la... hasta el bloqueo de pantalla. Uh-huh. O sea, lo vas a poder cambiar con un toque nomás. ¿Cómo? O sea, cambias el fondo de pantalla tuyo con un toque. Personalizar varios y no quiero, ya no quiero. O sea. Yeah, hay tantos casos y si vienes a la misma. Estás con tu novia, tan, tienes el fondo de pantalla con ella, Tiki. Y después te vas a ver con la moza, toca la pantalla con y la ya tienes. Con la otra, vamos los otros fondos. Uy, no. Así, bro. Facebook piensa en todo. Sí, sí. Queda iOS. iOS es adelantado, muchachos. Están promoviendo la infidelidad. Andy. ¿Dónde están? Arriba. Tengo un motor de la acepto. La... Ay, Dios. Bro, pues no le quito nada. No, yo no le quité nada. Buena. Esa es donde salió, no le sale a Antonio para que le pregunte. Ah, pues no sé si le sale. No, si me salió, me salió la última. Que fue la 15, ¿no? Está tiro, está tiro, está tiro, está tiro, está tiro, no me rebate por favor, está tiro. ¡Fuera! Te estoy sirviendo de. Carnada. De carnada, bro. Ayudar es ayudar, ¿no? Que dijeron cómo. Hola, Jessy Patricia, ¿cómo estás? Jessy Pancracia. Te iba a decir que sonó la alerta de colaboración tuya, Jessy. Pero no va a ser ahorita, ¿qué? Ya fui a darle like a Juana a eso, mano. ¿Tienes mal sensi? No sé, bro, ya ando como que aburrido ya. Desmotivado. Agüitado. Tite. 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 Me hace falta un depósito. Sí, bro. Petriz, ¿alguien me quiere mandar una consignación? Tienes voz de enfermo. ¿Yo? Sí. $5,000 mínimo. No, tengo la... pues creo que soy mal todavía de la gripa. Digo yo. No, renové como el 16, pues hasta ahora sonó la alerta. O, de hecho, cuando sonó la alerta hoy, en el directo. Sí, hace ratito dijo. Entré. No lo maté. Antonio no nos dice para llevarse toda la skill. No, hombre, es que pensé que nada más era uno. Pues sí me lo quería llevar yo. Ah. Pero ya, como ya salieron más, pues ahora sí. Ahí. Ahora sí me... sí, ocupo su ayuda. Ni plata tengo como para que se me renueve nuevo, entonces no entendí. No extendí. Hay uno detrás de mí, me vaya. Pero igual la mentira. Plana. Tremendísima mulata. Tres libras de... ¿Qué se hizo? Aquí está.
se los vuela. ¿Cómo no tiró el 3? Perdón. Y el Cruz nada más viendo cómo lo quiamos. Hombre. Hola, hermosa Jessie. Uy. Puro Romeo en el chat. Uy, Delvin. Conquistador, galán. Qué galanazo. ¿Y dónde está el control del aire, bro? ¿Te fío? Sí, bro. Sí, bro. Está al lado. Muy bien. Ah, me lo pongo aquí al lado. Está un toque, ese man. Pero así, viejo, man. Yo estoy buscando el control del aire, está al lado mío, bro. Pues, ah, pero no se quiere comprar los lentes, si se compra un reloj de oro mejor. Ey, pero te voy a decir que es de oro, me va a robar. No es de oro, gente. Llega mañana todo mocho, ¿no? Ni modo, aprender a jugar con la pata. Estoy viendo al Cruz o al Padma. El Cruz, hombre. Aquí tengo uno. El Padma me pidió ayuda a mí para aprender a jugar con la barra. No, pero ya los mato de todos. ¿Con la barra? Uy, sí. El Padma me pidió asesinato doble. ¿Qué puedo decir, bro? Ahí tengo el audio del grito de arriba. Comprarte un reloj. De oro. Me lo vinieron a ofrecer y pues estaba barato. Y pues yo decidí comprarlo. Precio de vidrio. Sí, está bonito, la verdad. Pero sí le sabe leer, ¿o? Nada más lo compró por comprarlo. Sí, le sabe leer la verdad. ¿Qué significa la larga? La larga los minutos. La corta te la comes. Ay, le busque el humor donde nada, bien forzado, y se la comió. Es que encima lo dijo volteado. Sí, pero igual. Dije mi caso, bro. La corta. Cada quien, sí. Es mi caso, bro. Entonces, ya cada quien dice. La corta, humilde, la larga, sí. Humilde, sin exagerar. Yo te vengo ofreciendo un ofertón de comprar unos lentes, dice. Ojalá vengan ofreciendo unos lentes así. ¿Por cuánto lo daron empeñado? No. Sino que, pues, el muchacho arregla reloj y vende reloj y todo. Y entonces hizo un trabajo... Y la persona que le hizo el trabajo no tenía cómo pagarle y le dio el reloj y me lo ofreció a mí, que él necesitaba la plata. Y pues me lo ofreció y pues yo lo compré. Qué no fresco, vámonos. No sé si este reloj tengo una mano cortada encima o qué, no sé, bueno, la verdad. ¿Por qué tiene sangre? Tiene un poquito de... Está un poquito rojo cuando lo probé, pero pues... Supuestamente era pintura, man. Pero pues... Ajá. Una de gente. Y ahí hay uno. Mira, no se han hambriado. Ya está. Veía, papi, gracias por hacer la violeta. Se lo ofreció el primer menso que compra tontadas. No, pero está bonito, en serio. Está aquí arriba. Ay, Antonio. Está bonito. Pues según yo estaba arriba. Está afuera. Ay, no puede ser que nos vaya a llevar a todos. A ver, por favor. ¡Holo! Abajo. Ay, me remato al hijo madre. Juega bien, bro. Creo que no tan bien, bro. Vuelve. 4. Elías, el papi, graba por ese live, manito. Cuchillo. No, mira, está bonito, ya sí. Vamos, para que veas.
Otro. Está bonito. Era el último. Pero no, no está mal la compra. Ah, de oro. Este perro. Se ve elegante. Se ve elegante. Pero con un traje y uff. Ey, no, pero a mí se me ven bien los trajes, men. Yo pensé que no. ¿Mete? Yo tengo una foto con un traje. Ah, pues vas a buscar la estrella hasta el fondo de la página. Oiga bien esa chacalita, ¿cuál chacalita? Esa chacalita. Ay, hombre. Ahí está la ID para que la agregue, 52277 1936. No es mi cuenta, bro. Ay, venga, lo no. Y después vamos por eso, vamos a reír. Para que juegues con la chacalita, para que agregue a la chacalita. ¿Dónde haces? Si eso no, ya se ven bien problemas. Siento que me va a quedar pelón. No tengo paredes. Ahí dan una gratis. ¿Y el drop pronto? Averiguala la placa. Tremendísima mulata. Ahora no le estaban tirando. ¿Quién? A mí. Allá quedó loot. Pues debe estar mi loot entero. Uy. Ya no los looteé. Uy, padre. Ya no. Para completo. Ya no, y si me... tiene monedas, vaya, porque yo no tengo. Ya no quiero mi loot. Esto es increíble, gente. Esto es increíble. Vení, venga para acá. No, 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 me tomó uno con veces del otro lado. Ay, tienen los tres chips. Averiguala la placa, tremendísima mulata. No, me dio un montón de gente. ¿Cuánto pagaste por el reloj? $10. 10 pesos, 2 pesos, 1 dólar. No, pero en otro lado, pues ya no, ya que. Está barato, sí, está barato. Sí, está bonito. Una cruz. Una cruz. Una cruz. Ocho. Ocho. Quieta. Sonorense. Yo no dije ocho, dije ocho. Ocho. ¿Qué dijo? No, yo no dije ocho. Ocho. Dice ocho. No. Sí. Ciego, sordo. ¿Qué, cómo dijo Antonio? Ocho. Sí, dijo. No. La virga, bro. Me desintegró el cráneo. No, pero ¿por qué me remata, me? Y por la pistola, ¿cuál pistola? La de agua. La de bolita. Sí. Por esa pagué. Esa puta bacana, ya no hay tienda, $30. ¿No? ¿Cómo? Ya no hay tienda. $30. Eso lo compró con las caras. Ah, y este fue el de la vez ese que me mató. Juan, ¿qué dice Oscar Babito o qué? Tremendísima mulana. Y por las gafas voy a pagar $30. ¿No me buscas lente? ¿Cuánto ocupo de aumento? Son con protección, no sé qué. Con protección. Del armazón. De luz, ultravioleta, no sé qué mierda. $30 la pistola, 20 por el HBO. No, el HBO fueron como $5. $5. Y el reloj fueron como $10 también.
dólares innecesarios que puedo invertir en lentes. Ay, sí, pero no me regañes. Total. Uy, llega uno aquí. Voy a sacar la capa ya. Broma. Hacha de asesinatos. La bebida. Pongan un hielito. Me contigo, contigo. Estoy cubrido. Granada, güey. ¿Saben? Se ve la casa. No la sé. La loy. No. Parece que un montón de granadas. Pase, graba por ese like, pase. Saludito. Pero igual la placa. Tremendísima, mulata. 3 libras. Ey, bro, sí, bueno, malísimo. Man. Bueno, muchachos, nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche con otro directo. Hola, Cruz Juan, hola, Bernardo. ¿Cómo estás, manito? ¿Todo bien o qué? Ah, ¿cómo es de pizarrón? En la noche, muchachos. ¿Cómo es de pizarrón? Cuídense. Nos vemos. Son. Ah, mira. Gracias por jugar, Antonio, Aloy. La buena. Me salgo porque están. Llegó la tía de Antonio. Nos vemos en la noche, pelaos. Vale. Tipo 9, ¿vale? Tipo 8:30, 9 de la noche. Estaré prendiendo, ¿ah? ¿Eh? Otras 3 horitas. Cuídense. Gracias por acompañarme. Os quiero mucho, muchachos. Picos, vayan donde Juana. Vayan donde Juana Gaming. Thank you.